¿Viste mis jeans? Se me hace tarde para la universidad. No encuentro nada. Aquí están. ¿Y las calcetas? Hola, ma. Mira quién amaneció. Buen día, nena. ¿Por qué tan temprano? Deberías estar dormida. Ay, es que no me dejan dormir. ¿Qué es esto? Tus papeles. Era especial. Eran papeles especiales de diseño. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué quieres que haga con esto ahora? Explícame. Arréglalo. ¿Que lo arregle? No, Fedor. No puede arreglarse. Tíralo si quieres. Nuestra casa se sostiene con pegamento y cinta adhesiva. ¿Y con tornillos? Tornillos, claro. Mira cómo está todo. Todo está bien. Como todos. ¿Como todos? No quiero mi casa como todos. Quiero estar bien. Quiero rodearme de cosas hermosas, por cierto. Yo soy crítica de arte, no por diosera. Nina. ¿Nina qué? ¿Nina qué? ¿Cuánto tiempo tiene ese sofá? Nina. 10 años. 20, Fedor. 20. Lo compramos antes de Nikki. Pero está muy bien el sofá. Muy bien. Un buen sofá, un buen sofá. Para ti todo está muy bien. Esto es un cochinero. Y por cierto... ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¡Fedor! La plancha. ¿Qué hiciste? Todo está bien. Tranquila. ¿Tranquila? La camisa se quemó en toda la espalda. Debajo de una chaqueta no se nota. ¿En serio? Ajá. Manos a la obra, parte 1. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Me esperabas? Vámonos a trabajar. Buenos días. Buenos días. Escucha, trabajamos prácticamente en una nueva maquinaria de la aeronave. Como saben, las maquinarias de aeronaves tienen pistones, turbopropulsores y turbojets. También existen con motores de cohete. Son muy potentes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún baño en este lugar? Claro que tenemos. Pero primero les enseñaré el laboratorio. Será muy útil para obtener su diploma. Pasen, pasen. Bien, este es el laboratorio. ¿Aquí es donde trabajan todos? ¿También aquí trabajan la maquinaria de la aeronave? Sí. ¿Todas sus computadoras son así de viejas? No hay fondos por ahora. Lo prometieron para el siguiente año. Pero no importa. Pizarrón, borrador, plumones, suficiente para comenzar a trabajar. ¿Al menos podría comprar un pizarrón magnético? Sí. Señor Fedor, ¿o podría firmarnos nuestro proyecto de graduación para irnos? Así no le daríamos tantas molestias en este lugar. ¡Fedor, qué bueno que te veo! Les presento a nuestra jefa contable, la señorita Henrietta. Hola. Hola, mucho gusto. Señor Fedor, hay problemas. Lo que pasa es que se rompió una tubería. Toda el agua se está saliendo y toda mi oficina está mojada. Ayúdeme. Perdón, pero estoy atendiendo a los estudiantes.
Llama a un plomero. Ya lo hice y no contesta. Por favor, señor, ayúdeme. Que sea la última vez, se lo suplico. Usted sabe qué hacer. Ayúdelas. Ok, ustedes pónganse cómodos. Yo vuelvo enseguida. Vamos. Ay, a ver, sí, ¿dónde? Muchas gracias, Fedor. Y ¿salimos perdón a almorzar? Que lo moleste. ¿Sí? ¿Estudiantes? Así es. Qué bueno que tengan un supervisor en este laboratorio. ¡Sorpresa! ¡La ayuda llegó! ¡Estoy mojando toda! ¡Mire eso! ¡No puede ser! ¡Sáquenme de aquí, sí! ¡Todo se está mojando! ¿Lo arreglará? ¡Hágalo! ¡Por fin! ¡Dese prisa! Usted lo va a arreglar, ¿verdad? Sí, claro. Uy, por fin. Pero aún así, llamen al plomero. Sí. A mí me parece que... deben arreglar sí, claro, todo aquí. Lo haré mañana sin falta. Nos salvaste, gracias. Sin tu ayuda esto sería un desastre. Muchas gracias. De nada. Durará un tiempo, pero hay que componerla. ¿Quieres tomar un café o un té conmigo? ¿O agua? Oh, lo que quieras, pídemelo. Lo que quiera. No, así está bien. Debo irme. ¿Y ahora? ¿Quién arreglará todo esto? Que... ¿sabe qué hacer? ¿Dónde dejé mi bolso? Como científico. Sí. Es buen plomero, ¿verdad? Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. ¿Qué estamos celebrando? Es que nuestro jefe organizó un brindis en su oficina y me pidió que enfriara una bebida. Ah, ¿y cuál es el motivo? Pues algo personal, supongo. Hoy expone su doctorado. ¿Doctorado? Bien hecho, ni siquiera lo sabía. Oye, debes hablar con la gente, Fedor. Tener más comunicación porque lo platicamos en lugares donde nos reunimos, pero tú estás siempre en el laboratorio. Ah, ¿y sobre qué es su tesis? Es del modelo matemático del motor propulsor de un jet. ¿Cómo dices? Ese es mi tema. Trabajé en ella 5 años. Me la pasé todos los fines de semana metido en la biblioteca. Dice que no está terminada. ¿Tú se la enseñaste? Pues sí. Creí que estaba interesado. Qué inocente. Todos nosotros lo entendemos muy bien. Él es un buen administrador, pero no tiene mucho cerebro para una tesis doctoral. Eso es la verdad. Y no te molestes. Puedes hacer otra tesis. Eres muy inteligente, muy creativo. Tú siempre puedes. Bueno, me voy. Me están esperando, ¿ok? Siempre metiéndome en problemas, Guy. Qué fácil decirlo. Muchísimas gracias. Oye, de verdad. Oigan, chicos, atención. Muy bien. ¿Todos están listos? Queridos amigos, colegas, antes de aceptar las merecidas felicitaciones, quisiera agradecerle a todos. Sí, sí, a todos ustedes. Sin su ayuda, nunca hubiera sido capaz de haber alcanzado este gran logro que tanto busqué y... Fedor, amigo, adelante, adelante, por favor. Oye, ¿por qué tan tarde? Estábamos esperándote. Oye, quisiera darte mi especial agradecimiento a ti. Y por cierto, yo prometí una fundación hace mucho tiempo. Toma. Pero cuando obtenga mi doctorado, yo tendré la gran oportunidad de lograrlo. ¿Quieres brindar? Contigo. No. Con permiso. Bueno. Bueno, entonces, felicidades. Sí. Fedor, ¿qué haces? ¿Te vas a casa o de paseo? Nunca te vas tan temprano. Me voy a casa. Casi siempre te quedas hasta las 8.
Te cuidé a Pancho para que no se lo roben, aunque no es muy valioso. Pero sé que le tienes aprecio. Deberías vender esta chatarra, Fedor. Pronto serás doctor en ciencias y necesitas algo mejor. Con Pancho solo te ves de bajo nivel. Debes mejorar. Arruinas el paisaje. Bueno, no se repetirá. ¿En serio? ¿Ya decidiste comprar uno nuevo? Ya renuncié. Me voy. ¡Qué impresión! Si Fedor renuncia, también yo. Mañana iré a Recursos Humanos. Escucha esto que te digo. Tenía que hacer algo con mi trabajo. Era hora de dejarlo. Y la gasolina ya se acabó. Pero tú tranquilo, ya pensaremos en algo. ¿Qué le pasó? Yo qué sé. Solo se detuvo y eso es todo. ¿Puedo verlo? Claro. ¿Tiene desarmador? No. Bueno, encienda el motor. Ahora. Nina, estás aquí. Mira, te las traje. Cambié unas bujías. ¿Y la maleta? ¿Te vas de viaje? Fedor, me voy a Italia. ¿A Italia? Sí. Pero no me habías dicho nada de eso. ¿Cuál sería el punto de decirte algo? A ti no te interesa más que tu estúpido trabajo. Italia es linda. No sé cómo se vive ahí. Yo ya conozco cómo se vive ahí. Y la gente vive muy bien. Todos viven bien menos nosotros. Ni siquiera tenemos un buen auto. ¿De qué hablas? ¿Y Pancho? Ajá. Tu Pancho no sirve ni para llevar la basura. Pancho. Tu salario es de un Pancho. Y te da vergüenza hablar con tu jefe, porque no necesitas ayuda. Otro en tu lugar ya habría renunciado hace mucho. Renuncié, por cierto. Renuncié. 20 años. Hemos vivido 20 años juntos. Y no hemos tenido vacaciones. ¿Y en el 95? ¿Recuerdas la balsa en el río? La tienda, la fogata, la guitarra. Si quieres, vamos de nuevo. ¿A dónde? Ahí. ¿Al río? Ajá. ¿Qué haremos ahí? ¿Que me piquen los mosquitos? No, gracias, paso. Si no le tuvieras miedo a los aviones, podríamos viajar por toda Europa. Nina, no me dan miedo. Solo que me siento mejor en tierra firme. ¡Qué flojera! Déjate de pretextos. Yo soy historiadora de arte. Por si lo olvidaste. Necesito ver la cultura del mundo. Toda la vida he soñado con conocer Londres. Dijiste que ibas a Italia. Nunca me pones atención. Me voy a Italia con Boris. Necesita una intérprete para firmar el contrato. ¿Entiendes que necesito ir? Esto es importante para mi carrera. Nina, tranquila. Lo comprendo. Estaré bien aquí con Nicky. ¿Qué estás haciendo? Una lista de qué comprar cuando no estés. ¿Cuál lista? ¿Te importa algo que me voy a ir? ¡Yo ya me voy! ¡Ya me voy! ¿Y si el avión explota? Nina, ¿qué podría pasarte? Vas poco tiempo. Ay, Fedor. Otro hombre ya habría... ¿De qué? ¿Por qué tardas tanto? Perderemos el vuelo. Oye, tal vez no deberíamos ir. Fedor nunca viaja en avión y tiene un presentimiento. Sí, sí. El único problema es que las gallinas no pueden volar. Iremos juntos. Veremos el Louvre y lo que quieras ver.
El Louvre está en Francia. Eres muy inteligente. Tú puedes, eres fuerte. Debo firmar ese contrato, te necesito. Eres importante, ¿sí? Sí. Entra. Rápido, rápido. ¿Mamá, papá, están aquí? Nikki, a comer, lávate las manos. ¿Dónde está mamá? Tu madre se fue a Italia de trabajo. Estaremos aquí solos, tú y yo. ¿Qué? Papá, ¿estás bien? ¿La dejaste ir? Ella no se fue sola, se iría con algún amigo. Nikki, mamá está trabajando. Es un viaje de negocios, ¿ok? Y Boris es su jefe, lo sabes. Tú sabes más. Oye, me invitaron a un club. ¿Me das dinero para ir? Ah, claro. Perdón, es todo lo que hay. Pa. No me va a alcanzar ni para un refresco. Ya no tengo más. No me sorprende. Tienes, ¿cómo se dice? ¿Trabajo científico? Solo eres un ingeniero. Un engrane de un enorme mecanismo. Y por cierto, ¿cuándo te pagan? Debo pagar la universidad. Escucha, hijo, es que no tengo trabajo por ahora. Renuncié. ¿En serio? Lo hiciste finalmente. ¿Te ofrecieron un trabajo mucho mejor? ¿En el banco o en dónde? No, yo solo renuncié. ¿De qué hablas? ¿Solo así? ¿Quién me dará dinero ahora? ¿Me sacarán de la universidad? Nikki, no te preocupes. Solo pasó. Pero haré algo al respecto. Solo paso. Por eso se fue mamá. Se fue a Italia con un hombre rico y tú te quedas en casa a preparar la sopa. No es posible. De hecho, sí. De Betabel. Oye, Nick, la sopa. Buenos días. Hola. ¡Se cae! Lo tengo. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, Fedor! Tengo que colgar de nuevo el tendedero. ¿Podrías clavarlo de nuevo tú? Siempre se me está cayendo. Es que... Tienes manos de oro, Fedor. Gracias por arreglarlo de verdad. Tiene mucha suerte Nina de tenerte. ¿Cómo crees? Yo soy el de la suerte. Ajá. Por cierto, ¿a dónde se fue con un guapo joven en un auto muy lujoso, eh? A un viaje de trabajo. Sí, bla, bla, bla. Un viaje de trabajo, ¿cómo no? No seas tonto. Deberías vigilar bien a tu mujer y no confiar tanto. Además de mujer, es historiadora e intérprete. Ajá. Sí. Ya quedó. Gracias. Ajá. Te lo agradezco mucho. Excelente. ¿Estás ocupado? Algo. Tengo algo que decirte. Bueno, pasa. La televisión no sirve. Mi esposa estaba viendo los nuevos episodios y no me deja en paz. Necesita verlos diario. Pero aún no viene el técnico y ya no soporto a mi vieja. ¿Me ayudas? Llegué al lugar indicado. A tu salud. Entre el primer y segundo trago, un pequeño descanso. ¿Por qué bebes? Estás bebiendo en casa de día y sin comer. Es lo que diría Nina. Ayúdame.
Ya no se ve nada. ¡Lo lograste! ¡Ya tiene imagen! ¡Pero sin sonido! Alguien llama. Yo abro. No tardes, di que no queremos nada. ¡Ay! ¡Ya tiene sonido! No me gusta la calabaza. Pero la calabaza hace que seas más inteligente como yo. No eres tan inteligente, pa. No eres contestona. ¡Ja! ¡Mira quién llegó! Buenas noches a todos. Tu abuela dice que no hiciste la... ¡Ah! ¡Al fin llegaron! ¡Ya no necesitamos nada! ¿Cómo que no? Tengo una llamada para reparación de emergencia, mire. Es que sí funciona. ¿Acaso no lo ven? Oye, tú, ¿de qué compañía eres? De ninguna, soy un vecino. ¡Ja! Fedor es muy bueno con las manos. ¿Trabajas sin permiso? A ver tu licencia. ¿Cuál licencia? La de mantenimiento y reparación, enséñala. No, chicos, solo soy un vecino. ¿Quién arregló la televisión? Yo. Oye, creo que no nos entendiste. Esta es nuestra área y la gente como tú no nos quitará nuestro trabajo, ¿no es cierto? Ya basta. ¿Para qué le dices? Es mejor demandarlo por su negocio ilegal de reparación. ¡Hey! Mejor lárguense de aquí. Solo mírense, ¿eh? Estuve esperándolos todo el día. ¿Quién sabe dónde habrán estado? No pude ver mi serie por su culpa. ¿Creen que por usar uniforme pueden hacer lo que quieran? Pues no. Díselos. Y ustedes, por favor, váyanse. Resolvamos esto. Pues paga la visita. No voy a pagar ningún centavo. Viejito, ya córrelos. Ya váyanse. A mí no me levante las manos. Está bien. Oye, tú. Afuera. A ver, no. ¿Cómo que no? Pero no quiero. Apúrate. Camina. Y no regresen. Rápido. ¿Por qué? Apúrate. ¿Por qué se lo llevan? ¿A dónde van? A nuestra oficina. Debe aprender a no quitarle el trabajo a otros. Tengo cosas que hacer. A 10 minutos caminando. Viejita, tu programa ya está por empezar. Entra. Prefiero encargarme de ellos. Déjalos. No sé por qué tanto alboroto. Déjame. Van a ver. Haz de inmediato un reporte. ¡Llama a la policía! ¡No! ¡No llama a la policía! Este hombre solo quería ayudarnos. Queremos hablar con la persona encargada de este negocio. Buenas tardes. ¿Qué sucede? Queremos ver al jefe del departamento. Tenemos una queja de estos dos. Soy el jefe. ¿En qué puedo ayudarles? Es que les hablamos porque había una serie en la televisión y no servía nuestra televisión. Y nunca vinieron a componerla. ¡Cierto! Y entonces nuestro vecino amable la compuso. Pero querían golpearlo y llamar a la policía. Les pido mil disculpas y espero que nos den otra oportunidad. Cuando ustedes requieran nuevamente un servicio de nosotros, estaremos a sus órdenes. Y ustedes, a trabajar. Oh. Miren, aquí tienen un cupón de descuento para su próxima visita. Nuestra lavadora también se descompuso. Se lo agradezco. Se lo agradezco. Bien, vámonos, querida. Adiós. Adiós. Vámonos, vámonos, viejitas. Vámonos, sí, a vámonos. Casa. Oye, oye, espera. ¿Qué? Oye, Karina, espera. ¿Qué hacemos con este tipo? Nos robó el servicio. Y sin licencia. Mila, ¿tenemos más visitas para hoy? Sí, claro. Mira. Arreglar el closet. Tienen mucho trabajo, ¿vieron? Ok, voy por las otras herramientas. ¿Usted es Fedor? Sí. Yo soy Karina. Es un placer. ¿Compuso la televisión? Sí, si todo está bien, ¿puedo irme? ¿Ya tiene que ir a trabajar? ¿Cree que podría venir a mi oficina solo un momento? Claro, solo si no tiene mucha prisa. ¿Oficina? ¿Sí? Está bien. Disculpe, por favor, a Paul y a Basil. Son buenas personas. Ok, sí, pero ellos desesperan a cualquiera. ¿Solo hace trabajos eléctricos? Pues todo lo que sea de electrónica. ¿Dónde aprendió? Yo. Es que soy ingeniero, señorita. Ah, ya entiendo. ¿Es su trabajo la mano de obra? Verá, la gente me pide ayuda. Lo hago por gusto. Claro, pero ¿dónde trabaja? Yo acabo de renunciar. Tráele un café al señor, por favor. La cafetera se descompuso. ¿Es una broma? Somos una compañía de reparaciones. Pide que la compongan ya.
Ya lo hice. Dicen que agendarán una visita de primera vez. No puedo creerlo. ¿Puede ayudarme? ¿Con la cafetera? Sí. Sí, le ayudo. Muchas gracias. Veo que el filtro está atorado, es por eso. Y si le pone leche ahí, sale con espuma. Todo este tiempo y yo ni sabía eso. ¿Otra vez tú? ¿Por qué sigues aquí? Sí, ¿por qué? Karina, ¿no ves lo que está pasando? Es imposible trabajar así. No es imposible, vayan a trabajar. ¿Y qué va a pasar con este tipo? Les dije que hablaría con él. Ya váyanse. Sus órdenes, jefe. Le quedó genial, Fedor. Gracias. ¿Le gustaría trabajar con nosotros? ¿Cómo así? No lo esperaba. Tampoco yo. Por lo general, tardo más en contratar a mi personal, pero... Claro que yo necesito trabajar, pero pensé ir al instituto. Oye, Paul, ¿dónde está la lista de citas para hoy? Tú la tenías. Te la dio Mila. ¿Dónde la pusiste? Voy a buscarla. Oigan, quiero disculparme. No era mi intención molestarlos. ¿Te gusta ayudar a la gente? Pues hazlo bien. A nosotros también nos gusta ayudar. Lo que es divertido para ti es trabajo para nosotros. Ganamos muy bien aquí, no tenemos quejas de eso. Pero hombres como tú son pérdidas. Ya la encontré. Vámonos, Basil, ya tengo la lista. Hola. Hola. ¿Vas a entrar? No lo creo. ¿Y qué? ¿Estuvo buena la fiesta? Cómete el sándwich. ¿Por qué despiertas tan temprano? ¿No recuerdas que estás desempleado? Por cierto, me ofrecieron un empleo. Esposo por una hora. ¿Es como un amante o qué? Papá, eres casado. Nicky, es la compañía de reparación, Handyman. ¿Estás buscando un trabajo temporal? ¿Qué? Trabajar en un lugar fijo. Tenemos uno en la universidad. Alguien que ya no estudie, que trabaje poco, que quiera salir temprano y divertirse. Suena sencillo, ¿no? Trabajo temporal. Sí, tal vez tienes razón. Bueno, buscaré algo más estable, ¿eh? Suena interesante. Bueno, ya me voy a la universidad. Adiós. Adiós. ¿Cómo estás, Pancho? Hoy tienes muchas hojas. No me falles, amigo. Pancho. Enciende, Pancho. No me hagas esto. No en este momento. Es la bujía. La arreglaré. Ay, no. Lo olvidé. Cuando compuse la cafetera. Tranquilo, Pancho. Ahora regreso. No me tardo.
Hola. Soy yo. Lo esperábamos. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, tiene mi desarmador. ¿Desarmador? Ajá. Karina no me dejó ningún desarmador. Su herramienta. Buenos días. Aquí está. Gracias. No, de nada. Mila, dale a Fedor teléfono, uniforme y herramientas. Para que trabaje. Ajá. ¿Qué talla eres? Extra grande. ¿Tienes identificación? Oiga, solo vine por mi desarmador. Excelente. Ya eres parte de nuestro staff. Es que... Bueno. Ahora te presentaré a tu compañero. Mila, ya sabes qué hacer. Aquí está. Jean, una vez más te retrasaste. Recuerda que debes llegar a tu hora. Tienes nuevo compañero, Fedor. Los dos trabajarán juntos, ponlo al corriente, ¿sí? Y trátalo bien. Me llamo Jean Aidy. Fedor. Pero tú dime, Jean. Ahora a trabajar. Te pondré al tanto en el camino. Mila, cariño. ¿Tienes mi cita de ensueño de este día? Lo que sería... poco trabajo y mucho dinero. ¿A poco no es el trabajo perfecto? Jean es muy hablador y haragán. Debes ser firme con él. Todo es muy simple aquí. Karina es la jefa. No es una mala mujer. Aunque claro, como cualquiera, puede molestarse, pero no es una bruja. Incluso puede disculparse después. Ella me agrada. Su trabajo es difícil. Saber de todo, controlar todo, los impuestos, los bomberos. No es algo típico de mujeres. Creo que no tiene un hombre en su vida. Bueno, una vez la vi con uno. Un empresario tiene un buen auto. Pero a Karina no le gusta. Dame la dirección. ¿Cuál? A dónde estamos yendo. Ah. Ay, bueno, el trabajo no es malo. Soy feliz, aunque de niño soñaba con algo diferente. ¿Qué crees que quería ser? Artista. ¿Qué te parece? Pero mi padre me dijo, chamaco, tienes poco cerebro y mucha ambición. Ve a la escuela técnica, consigue una profesión y nunca perderás. Y me dijo nada de que actor. Tienes que estudiar algo de verdad. Y tiene razón, una persona va pocas veces al teatro. Cuando quieres vas, y si no quieres, pues no vas. ¿Y sabes qué más? Que los baños siempre están tapados. Hacemos lo correcto, lo imperante. Así es, Fedor. Y sí, hay bonos. Y bueno... ¿Tú qué? ¿Tienes esposa? ¿Sí? ¿Esposo? Esposa. Ah, yo todavía no. Sigo buscando. Y en este negocio hay muchas mujeres. Nuestras clientas generalmente son solteras. Porque si tuvieran esposo, él tendría que arreglar todo, ¿no? De lo contrario, no tendríamos citas. Y esas mujeres que siempre nos esperan tan bellas ellas, hermosas, tan solitarias, y me ven llegar en un caballo blanco, como cuento de hadas. Soy un papi chulo. Por cierto, sobre tu caballo blanco, como que está muy traqueteado. Hace 10 años que tu auto debió estar en la basura. Pero tranqui, ganarás dinero para uno nuevo. Jean, me gusta mi auto. Y a quien no le guste, que se vaya a pie. Fedor, cálmate. Me gusta. Bueno, no me gusta. Bájate. Oye, perdón. Ya me disculpé. No te pongas rudo. Es que ya llegamos. Creí que te ofendí. Qué bueno que no fue así. Tu auto está cool. Vámonos.
Mira, mira, ve la siguiente página. Gleb, tenemos que discutirlo todo. No puedo ir ahora. ¿Cuándo fueron tus últimas vacaciones? Hace nunca. ¿Por qué nunca puedes? Solo cierra la oficina por una semana y nos vamos y nos disfrutamos los dos solos. Anda, di que sí, mi amor, anímate. Nos merecemos un descanso. Ya basta, ahora no. Estoy en el trabajo. Deja de hostigarme. Ya, ponlo adelante. ¿Qué sucede? Yo quiero que hablemos sobre el tal Fedor. ¿Por qué? Porque no entendí, ¿él está a cargo ahora o qué? Hizo nuestra visita el primer día de trabajo y ya está actuando así. Ay, no seas infantil. Ve a la siguiente con Basil y ya. Lo haremos, pero es cuestión de principios. ¿Y si echa a perder todo? Sí, Mila. Habla un cliente que no lo calienta ni el sol. ¿Cuál cliente? El del servicio de Ginny Fedor. Comunícamelo. Hola, handyman, ¿qué se le ofrece? ¿Cuál es su situación? Seguro que no lo rompieron a propósito, pero como sea, lo compensaremos por el daño, no se preocupe. Sí, sí. ¿Cuánto cuesta el florero? ¿Cómo? Creo que no escuché cuánto. ¿Cuánto dijo? No puedo creerlo. ¿Qué hicieron? Es una vasija de la dinastía Ming. Patrimonio cultural de la humanidad. ¡Hecho pedazos! ¡Son unos salvajes! ¡Desgraciados! ¡Destructores! ¡No es posible! ¿Cuánto cuesta la cosa esa? La cosa esa es porcelana china de la dinastía Ming. Tiene 500 años de antigüedad. ¡No hay otro igual! Podríamos pegarlo y con polish queda como nuevo. Es original. Es una firma imperial auténtica. No es original. Es falso. ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe al respecto? ¡Es un ignorante! ¿Sabe cuánto pagué? Sí, es porcelana china, pero no tiene nada que ver con la dinastía Ming. Mire, aquí en la base se ve que es original. En 500 años, la arcilla tuvo que absorber el polvo y la tierra. Esta marca está cubierta con cobalto. Es un parche esmaltado. Solo es un jarrón de $10. Creo que tiene razón, señor cargador. Pague por el trabajo y $10. Menos. Menos. ¿Qué? Ya me estaba viendo yo de patitas en la calle. ¡Eres mi héroe! Por favor. No se preocupe, nosotros ayudaremos con su problema. Sí, hasta pronto. Fedor, nos salvaste a todos de la bancarrota. Gracias. De nada. No hay problema, es mi trabajo. Solo hago mi trabajo. Ay, por Una favor. Vez, Nina me llevó al museo. ¿Nina? Sí, mi esposa. Es traductora, pero también es crítica de arte. Yo quería saber un poco más, así que ella me platicó de eso. Pues qué suerte que ames a tu esposa de esa forma. Habla, handyman. ¿En qué le puedo servir? Sí, señorita Sveta. ¿Me puede dar su dirección, por favor? Ay, mira, ya es hora de comer. Ay, ya llegaron, ya están aquí. Vamos a abrir la puerta. Son los de Handyman. Pasen adelante. Misha y yo los estamos esperando. ¿Verdad, Misha? Salúdalos. Diles hola. ¿Cómo aguanta tanto ruido? ¿Qué dijo? No lo escuché. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Ah, las reparaciones terminaron hace 2 semanas. Y esta mañana se cayó la lámpara. Mi hijo y yo estábamos en la cocina. ¿Están haciendo reparaciones? Hay reparaciones por todos lados. La casa es nueva. El tornillo no entró, lo metieron mal. Pues hay que meterlo bien y nos vamos rápido de aquí. No, hay que hacerlo bien o se volverá a caer. Si lo hacemos bien, ¿cuánto vamos a tardar? Lo que tardemos. Ok, comienza tú. Voy a hacer una llamada. ¿Chiquita?
Sí, soy Jin. Sí. ¿Sí? Bueno, me estoy en camino. Ya voy. Adiós. ¿Bro? Uh-huh. Es que yo tengo que cuidar de mi vida personal y tengo que salir un ratito. Uh-huh. ¿Ahora qué pasa? Estás casado, no me entenderías. Me salió un tirito. De esos que no dejas. ¿Y quién sostendrá esto? Por favor, ponte en mi lugar. Soltero y guapo, anda, bro. Está bien, yo lo haré. Tú eres el mejor amigo. Y jamás lo olvidaré. Ya somos compañeros, trabajaremos en equipo. Compañero. Ya vete, compañero. Duérmete tranquilo. Debes dormir. Sé que hay ruido, duérmete. ¿Cómo se dormirá con tanto ruido, eh? Ya nos acostumbramos, pero hoy tiene calentura. Tuve un día pésimo. Hace horas casi me pegó en la cabeza y luego Misha se enferma. Ni siquiera puedo ir a la farmacia por medicina. No tengo quien los cuide. Somos de otra ciudad. Nuestros padres están allá. ¿Y su esposo? Ah, está volando. Él es piloto. Ah, un piloto, qué bien. Sí. Es buena profesión. Yo soy ingeniero. Trabajaba con motores de aeronaves. Qué bien. ¿Quiere que vaya a la farmacia? ¿Qué dijo? Solo dígame qué comprar. Se lo agradezco mucho. La farmacia de aquí está cerrada. Le escribiré el nombre de la medicina y le daré el dinero para que la compre. Eso me ayudará muchísimo y me dejará tranquila. De verdad se lo agradezco. Pero qué día. Me gasté todo en la mudanza. Me trajeron un sofá. Solo tengo tarjeta y tengo que pagarle a usted también. No acepta tarjetas, ¿o sí? Lo lamento, pero no. Ah, es obvio, ¿cómo voy a pagarle con tarjeta? Ah, bueno. ¿Sabe qué? Yo iré. En la farmacia hay un cajero. ¿Cuidaré a Misha 5 minutos, por favor? En lo que bajo no creo que pase nada. Sí, claro. Muchas gracias. Me iré así vestida. No me tardo. No he podido entrar en más de media hora. Mi hijo llora. ¿Qué no está sucediendo? Por favor. El jefe no está en venir, ya le dije. Yo no puedo esperar a su jefe, así que agarren esas bolsas y quítenlas de la puerta. ¿Hay un contenedor allá? Quítenlas. Está bien. Rápido, llevo prisa. No me presione. Ya, tranquila. Buscas a mami. Dijo que solo 5 minutos. ¿Lo ven? No era difícil. Ya está todo en su lugar. Oye, ¡la policía! ¡Corre! Esperen. ¿Qué pasa? Oigan, ¿tiran desperdicio de construcción en la basura? Sí. ¿Está mal? Está mal. Necesita un contenedor especial. Identificación. No traigo. Debe hablar con nuestro jefe. Aunque el jefe no está. Ya veo. Entren al auto. Esto es suyo. ¿A dónde va? ¿Su identificación? ¿Por qué yo solo bajé a la farmacia? Dejé a mi hijo solo. ¿Debo llevar identificación a todos lados? Sí, sería bueno. Ella es su cómplice. Su identificación. ¿Qué le pasa? Yo vivo allá arriba. Bajé rápido. Mi hijo está enfermo y está solo. ¿Dejó a su hijo solo en casa? ¿Por qué hablas con ella? Su identificación. Dinero.
Denles algo. De dinero. No voy a darles dinero. Oiga, voy a la farmacia a comprar medicina. ¿Va a comprar? ¿Sin dinero? Qué bien. Entra al auto, irá a la estación. Llévala. Deprisa. No voy a entrar a ningún lado. Obedezca y camine. No me toque, ¿qué le pasa? Suban ya y siéntense. Ya se tardó tu mamá. Misha, Misha. No se llevó su celular. Y está apagado. Obedezca y camine, camine. Buen día. Tiraron desechos en la basura. Está prohibido. Adiós. Oye, tú, cariño, ¿le consigues a la dama un cigarro? Ya cállate. Ya me cansó. El supervisor fue a atender un asunto urgente. Tal vez vuelva mañana. ¿Y ellas? ¿Dónde las ponemos? No puedo esperar hasta mañana. Dejé a mi hijo solo en casa y está enfermo. Créanme. Qué triste historia. Ahí estará bien. Parece extranjera, pero habla nuestro idioma. Está mintiendo, está con ellos. ¡Oiga! Eso no es cierto. A nuestro jefe no le gusta contratar mujeres como ellas. Nuestro jefe vendrá en la mañana y ya veremos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Se tapan bien. ¿Dónde está mamá, eh? Ay. ¿Estás bien, Misha? Tienes temperatura. 5 minutos. Ah, hola, ¿qué tal? Necesito ayuda. Tengo un niño con temperatura. No, un niño con fiebre. Y no sé, no es mío. Es un niño de 10 kilos, 60 centímetros, sí, de 1 o 2 años. ¿Dirección? Uy. Espere, espere, sí la tengo. A ver, escriba, calle Kosmanatov, 17-21. Le agradezco mucho. Ya vienen. Karina, te he esperado por 40 minutos. ¿Qué pasa? ¿Y por qué me esperas? ¿Por qué te espero? Porque tenemos una cita hoy. Hasta lo anotaste en tu agenda. ¿No lo recuerdas? Sino que te lo agende tu secretaria. Sí, claro. Mejor otro día. Tengo trabajo. Siempre tienes trabajo. ¿Sabes? Trabajas demasiado, mi amor. No podría ser diferente. ¿Sabes lo que debo hacer para poder generar dinero? Lo sé. Yo ya generé lo suficiente para que una mujer hermosa como tú pueda disfrutar de la vida. Pero te haces la difícil. Necesito trabajar. Dame ese documento. ¿El documento? ¿Yo? Pareces niño. Ay, vete, me estorbas. Mila, ¿ya volvió Fedor? Todavía no regresa. Ay, ¿qué pasará? Karina, ya basta. Ya vámonos. Lleva fuera todo el día, es importante. Está dentando, por eso tiene temperatura. ¿Es alérgico a algo? No tengo idea. ¿Alguna enfermedad? No, tampoco tengo idea. Oiga, no le da pena. A usted no le interesa nada de su hijo. ¿Dónde está su esposa? Bueno, la madre. ¿Esposa? Sí, ¿dónde está? Quisiera saber dónde está. Muy bien. Ya le suministré un antibiótico. Ajá. La temperatura debe bajar de inmediato. Gracias. Gracias.
Tranquila. Una vez, ella y yo confundimos a nuestros hijos sin querer y ella se fue con los míos. ¿Lo recuerdas? Nos dimos cuenta en la mañana. Y sí, claro, los intercambiamos. ¿También tienen hijos? ¡Te lo estoy diciendo! Ella tiene una niña y yo un varoncito. Es tan hermoso. Está con mi madre ahora. Tranquila, seguro lo está cuidando. Oiga, Polly. ¿Qué pasa? Es que esa mujer tiene un niño. No trabaja con nosotros. En serio, denle un teléfono para que llame, por favor. Bien. Se ve que ella es inocente. Dele uno. Por favor, mi hijo tiene un año y está enfermo. Ya les dije que lo dejé solo en casa. Bien. Lo voy a pensar. ¿Qué sucede? Denle el teléfono ya. Son unos idiotas. Nos vuelven locas. Nosotras tenemos derecho a una llamada y abogado. Lo vi en una película de Central. En Hollywood todos hablan de sus derechos. Basta, cállense todas. Milan. Siento una sobrecogedora necesidad de ayudar mujeres solas. Sin niños, ni animales, ni esposos, ni otros malos hábitos. Consígueme ricos. La señora Sofía llamó. Se descompuso su boiler. Mila, me rompes el corazón. Sofía tiene 8 gatos, 3 nietos y por si fuera poco, un esposo. ¿Un esposo? Ella me dijo por teléfono que no tenía esposo y a ella le da pavor solo el hecho de tocar ese boiler. Te juro que tiene esposo. La vez pasada me lo presentó. Una urna con sus cenizas en una repisa. Mila, esa mujer no es opción para mí. Búscame a alguien más. Siento que ese es mi destino. Escúchame de nuevo, Basil. Se rompió la tubería de un edificio alto. El conmutador se inundó y eso ocasionó un apagón. Mientras tanto, un elevadorista, un plomero y un electricista se quedaron atrapados en el elevador. ¿Y cuál es el punto? ¿Eres estúpido? ¡El punto es que se quedaron en el elevador los técnicos! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? ¿Casa de campo? Qué bien, muchos famosos viven ahí, los he visto. Ese es mío. No me toques nunca más, ¿ok? Cierra la boca. Que no lo toques. Sigue con el chiste. Mila, nosotros vamos. Tengo un contrato de renta fija por 5 años, ¿sí? Dame el contrato, ¿sí? Rápido. ¿Por qué no me molestas llamándome dentro de otros 5 años, eh? Ajá. ¿Por qué nadie está trabajando hoy? Ya nos vamos. Contesta Jean y Fedor. Ah, se quedó a terminar un trabajo y... Te lo advierto por última vez. Siempre me adviertes. Ay, no. Hola. Buenas tardes. Qué alegría oírte. ¿Los impuestos? ¿Todo está bien? ¿No lo está? Cuando Fedor vuelva, avísame. Bueno, seguro es un malentendido. Entendí el chiste. Un elevador, un plomero, un electricista y un... ¿Elevadorista? ¡Elevadorista! No hay nadie que pueda arreglar algo. Porque están atrapados, ¿verdad? Bien hecho, Basil. Apúrate. ¿Entendí? Toma esto. Oye... ¿Cómo te sientes? Ya mejoraste. Hola. ¿Karina? No es mamá. ¿Qué? ¿Dónde estaba? Ni siquiera sé cómo explicarlo. Ya sé que falté. Oye, espera. Sí. Está bien. Si lo rompes, lo arreglo. Si lo rompiste, ya lo arreglé. Sí, listo, ya quedó. Lindo auto, ¿no?
Excelente. Oh, ya llegó. No entendí nada de lo que me dijiste por teléfono, pero si me engañas como Jean, te voy a despedir y no me va a importar, ¿entendiste? Misha, ella no es tu mamá. ¿Era verdad? Uh-huh. Esa es la lámpara que reparé. Uh-huh. Pero no sé qué hacer. No puedo dejar a Misha aquí. No lo harás. Pero busquemos a la tal Sveta o a los parientes. ¿Hay alguna agenda telefónica por aquí? Ninguna. Ya la busqué y no hay. Ni se llevó su teléfono. No podría llamar a la policía. Y no tengo idea de cómo se apellida. ¿Qué le habrá pasado? ¿Hace cuánto se fue? Como 3 horas o más. Es mucho. ¿Ya comió? No, no me dijo nada. Fedor. ¿Cómo se llama, Misha? Misha, ¿tienes hambre? ¿Quieres una papilla, una fruta o una galleta? No. Busca una olla. Ajá. ¿Está? Es muy grande para Misha. Ajá. Yo jamás alimentaría a mis hijos con solo avena. Gracias. ¿Tienes hijos? ¿Qué? No, tengo un cactus. Mi ex esposo no toleraba a los niños. Pensé que esa era su única desventaja y resultó que no era la única. No creí que a las mujeres les gustaran los cactus. Me gustan las margaritas, pero es sencillo cuidar de un cactus. Pero podría ya haber tenido un hijo o una hija. Así es. Una niña es mejor. Nikki entró a la universidad hace 1 año. Yo siempre quise una niña. ¿Y luego? Mi esposa ya no quiso. Dijo que necesitaba trabajar, ir a museos, conferencias, escribir un libro de la pintura renacentista. ¿Y lo hizo? No. No. Oh. Se durmió. ¿Y entonces ya no le damos papilla? ¿Y tú? ¿Ya cenaste? ¿Está durmiendo? ¿Cómo está? ¿No duerme? ¿Solo con papá? Dale el teléfono. Mushu, ¿por qué no obedeces a mamá? Estoy trabajando. Solo cierra los ojos y cuando despiertes, papi estará en casa contigo. Muy bien. Sí, está bien. Adiós. Adiós. A ver tú. Dame el número. Al fin, se durmió. Qué bien, se acabó la leche. Ella no habría dejado a su hijo así. Debió pasarle algo muy serio, ¿no crees? ¿Y si estuvo en un choque de autos? Espero que no. Sí. Perdón por llamar tan tarde. Soy el sargento Tovarish, de la base policíaca 28. Perdón por llamar tan tarde. ¿La señora Solovyova vive ahí? No lo sé, es que... Ah, ¿no lo sabe? Hola. ¿Quién era? La policía. Buscaba a la señora Solovyova. ¿Por qué estás engañándome? El niño no está solo. El esposo no está en viaje de trabajo. ¿Quién contestó? Un señor que no sabe de ti. Oficial, es Fedor, el técnico. Gracias a Dios sigue ahí. Marque de nuevo, por favor, y le dice No lo haré. No voy a llamar. ¿Con el técnico? ¿No le da vergüenza? Pero yo... Arregle su vida personal primero y luego tenga hijos. ¡Escuche! ¡Cállese! No inventes.
es ella. El poli preguntó por ella. Algo sucedió. Seguro está en la policía. Sí, llámales. No sé el número. Iré a la estación. ¿Tú te quedas? Claro que sí. Fedor, no olvides la leche. Ah, claro. Hola, Pancho. Hoy sí tienes que prender. Escuche, ni siquiera le creo. Pero aún así no puedo dejarla ir. Solo si trae su identificación. No encontré su identificación. La llevé al registro civil hace una semana para que registraran mi dirección nueva. El jefe llegará en la mañana. Él validará la información y la dejará ir. Tranquila, todo está bien con Misha. Sin temperatura, ella duerme. Oh, ¿y estás solo? Claro que no, mi jefa fue y se quedó con él. Te lo agradezco mucho. Estaré mañana en la mañana y mi esposo seguro también habrá llegado. Lo lamento tanto, Fedor. Tranquila, estas cosas pasan. Oye, bro, escucha. Dile al jefe que tiene que venir, que lo necesitamos, que nos piden documentos. Tiene que venir a pagar. Él vive al lado. Se llama Ahmad. Yo le digo. Ok, gracias. Oiga. ¡Qué tonta! Ya ni cuenta me doy de lo que hago. Espere, yo le ayudo. No es nada. Se ve muy sencillo. Agarre esto, yo lo soluciono. Seré su ángel guardián. Se lo agradezco mucho. ¿Qué es lo que tiene, niño o niña? Un hijo. Ay, un niño, qué lindo. Gracias. Quedó arreglado. Ay, qué amable. Gracias. Espere, tenga. Para el niño, sí. Lléveselo, por favor. Gracias. Fue un placer. Que le vaya bien. Buenas noches. Espere. Voy a subir. ¿A qué piso? El 15. Oiga, señor. ¿Va al 21? Sí. O sea, que cuando estuve volando, estuvo aquí con mi esposa, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se atreve a meterse con mi esposa? ¡Y todavía es un cínico! Me queda claro, y qué bueno que llegó. Shh, ¡ya basta! ¡El bebé está dormido! ¿Qué hace aquí este señor? Soy su jefa y él es un nuevo empleado de la compañía. Sí. Tranquilo. ¡Yo soy su esposo! Ay, gracias a Dios. Estábamos esperándolo. No lo entiendo. ¿Dónde está mi mujer? Lo explicaré. Es un error. ¿Qué? Ay, qué susto. Qué bueno que todo terminó bien. ¿A esto le llamas bien? Estás golpeado. Necesitas ir a que te revisen. Ten. Ajá. ¿Mi primer pago? Por ese gran reto te mereces un bono. Karina, muchas gracias. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Me salvaste allá en el depa. Está bien. No sé qué habría pasado. Con gusto. ¿Te llevo a casa? Traje auto y... Está bien. Entiendo. Bueno. Bueno. Oye, Nicky, ¿a qué hora llega esta noche? No me di cuenta. Tarde como siempre. Uh-huh. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? ¿No te has visto la cara? ¿De qué hablas? Mírate en el espejo.
¡Óchala! Oh, ¿quién te golpeó? ¿Los decepcionados clientes o el celoso esposo? El esposo. Vamos a cenar. Sí, vamos. Mamá llamó ayer. Ah, ¿cómo está? Está bien. ¿Le dijiste que estamos bien? Le dije que no dormiste en casa y el resto está bien. Nikki, no te pases. No tienes por qué decirle todo lo que hacemos. A ella le da igual. A mí tampoco me pone atención. Dijo que le estaba yendo muy bien y que no volvería pronto. Adiós, ya me voy. Ajá. Es hora. Buen día, personas. Buen día. Mira nada más. Oye, Fedor, lindo golpe. Hubieras metido las manos. Tan grandote y mírate. Ah, sí. Oye, bro, lo siento mucho. Te abandoné el día de ayer. ¿Se nota mucho? No, no tanto. Oye, dice Karina que fue a verte allá. ¿Eso es verdad? Es verdad. Eres un buen tipo, bro. Y ella es una mujer hermosa, obvio, pero es la jefa. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Qué hicieron ahí los dos solos? Hicimos quesadillas. ¿Quesadillas? ¿Cómo que quesadillas? De chicharrón, preguntón. Buen día. ¿Hay algún reparador? Sí, claro. Hola, claro, aquí estoy. ¿Qué se descompuso? Nada se descompuso. Necesito un esposo solo por una hora. Vino al lugar correcto. Gina, ya basta. Somos una compañía de reparaciones del hogar. Se reparan teles, se ponen repisas. Lo sé, pero mi esposo sale de prisión hoy. ¿Y luego? Estuvo en prisión 8 años, así que mi esposo ahora es mi ex. Pero es algo que él aún no sabe. Y necesito explicarle toda la situación. ¿Me entiende? ¿Pero por qué vino aquí? Solo quiero que uno de sus empleados esté en mi casa cuando él salga y llegue. Para aparentar que tengo a alguien, por así decirlo. Y aquí tiene un nombre bien parecido y fuerte. ¿Tú, el que volteó? Disculpe, ¿cómo se llama? Natalia. Perdón, Natalia, pero no damos esos servicios. Llame al servicio de acompañantes. Me voy. Ok, entonces iré a la oficina de al lado. Ellos no rechazarán mi oferta económica. ¡Natalia! ¡Espere! Estaba pensando que podría ayudarla. Digamos que en privado entre usted y yo. ¿En serio? Sí, en serio. Será secreto. Le agradezco mucho. Me da miedo estar sola y cuando él llegue necesito Tranquila, que... Tranquila, todo va a salir muy bien. Espere. Oye, bro, tienes que ayudarme. ¿Dónde va a encontrar a un hombre ahorita? ¿Y de qué clase lo encontraría? Para mí no sería nada difícil. Voy a ir, entiéndeme, porfa. ¿Me ayudas? Ok, héroe, ten cuidado. Gracias, bro. Natalia, pude resolverlo. Vámonos. ¡Qué navesota! Anunció un inminente incremento de impuestos al tabaco y al alcohol. Al igual que el precio del vodka y cigarros, ese también incrementará. Eso es bueno. El vodka te mata. Nadie debería tomar eso. El sello de agua se rompió. ¿Y qué dijo? Le dije que estaba arreglado. Me lo dio mi abuelo, así que mi abuelo lo usó durante toda la guerra. Y fue un gran problema con el dinero y las autoridades. El alcohol da
Economía. Todo el modelo económico se rige con el vodka. Esto es obvio, ya que el trigo es un producto. ¿Cuánto te debo? Escucha, hijo. Tal vez podrías aceptar un producto natural. Mi padre decía que hasta los generales les gustaba. Me pagarán mi pensión dentro de 3 días. La Selección Nacional de Patinaje. No necesito nada. Muchas gracias. Y ahora, noticias locales. El día de hoy, el famoso criminal Vladimir Voronov, apodado el cuervo... quedó libre. Seguramente volverá a delinquir. En el juicio, el cuervo admitió que se arrepentía de los hechos y fue liberado de la prisión antes de tiempo por buen comportamiento. Él planea iniciar una nueva vida al lado de su tercera esposa, la hermosa Natalia Polishuk. Esto es todo por hoy. Pero mi esposo sale de prisión hoy. ¿Quién la dejará en paz ahora, Esos mafiosos no la dejarán tranquila. ¿Usted lo conoce? ¿A quién? ¿Al cuervo? ¿Quién no lo conoce? ¿En dónde vive? ¿Por el sur? Ajá. ¿Por qué? No te pares, no te pares, Pancho. Pórtate bien. ¿De Handyman? Sí. Amiguito. Mira. Otro esposo. Por una hora. Ajá. Natalie, confiésalo ya. ¿Cuántos hombres tienes en verdad? Mi amor, perdóname. Yo no lo conozco. Te juro que no lo conozco. ¡Deja de decir mentiras, Natalia! ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo matar a todos tus novios. Pero no puedo ser el cornudo. Me has puesto en una posición incómoda. Y yo quería contigo, Natalia, iniciar una nueva vida feliz. Por cierto, le manda saludos el jefe. Saludos del jefe. Dile que el que saluda soy yo. Mila, Fedor y Jean no han regresado. ¿No? ¿Necesitas algo? Sí, debo hablar con Fedor ahora. Llámale, ¿sí? ¿Y bien? No responde. ¿Dónde está? ¿Está muerto? Fedor. Bro. ¡Está vivo! ¡Se desmurió! ¿Lo ves? Se interpuso entre nosotros. Le disparó justo en el corazón. Nina me va a matar por esto. Te disparó a quemarropa. ¿Qué clase de polvera es esa? Nuestro producto se hizo en el Instituto de Investigación. Tiene 3 milímetros de titanio. La producción en masa nunca arrancó. Se dio como regalo navideño. Yo quiero una, si salva vidas. Y ahora, ¿qué debería hacer? Acabas de salvarme la vida. ¿Cómo te llamas? Fedor, ¿verdad? Estoy en deuda. Pide lo que quieras. Solo déjanos ir. ¿Eso es todo? ¿Y a Jean? ¿Y a mí? Quiero que sepan... que si alguna vez necesitan algo, vengan conmigo. ¿En serio son de la empresa que renta esposos por hora de mantenimiento? ¿De Handyman? Ajá. Natalia, quiero su teléfono, hay mucho por hacer. Ajá. Vámonos. Natalia, ¿por qué no me dijiste que eran los técnicos? Yo sí te lo dije, pero no escuchaste, nunca me escuchas. Es lo mismo de siempre, ¡nunca me escuchas! ¿Y no pudiste decírmelo con peras y manzanas? ¿Con eso yo? ¿En serio? Me hubiera evitado todo esto, Natalia.
Estaba dentro con Natalia y el tal cuervo nos vio. No tuve tiempo ni de parpadear. Me golpeó y me amarró con una cinta adhesiva, así como si no pasara nada. Es un profesional. Bro, escúchame. Haré todo por ti. Yo haré todo. Todo lo que me pidas. Trabajaré por nosotros dos. ¿Qué dices? Tranquilo. ¿Te duele? Tenemos que ir al hospital. No me duele. Lástima de Polvera. Bueno, vamos a la oficina. ¿A trabajar después de esto? Bro, es tu segundo cumpleaños. Vamos a celebrarlo en grande. Alguien dijo que trabajaría por ambos. Sí, lo dije. Vámonos a la oficina. Todos sabrán que somos héroes. Perdóname, Karina, no lo sabía. Estaba segura de que no me lo pediría hasta dentro de unos años. Aquí parece una casa de locos. Primero el dueño sube la renta, luego varios idiotas quieren comprar las oficinas y ahora tú te vas a casar. Entiéndeme, Mila. Karina, es mi oportunidad. Felicidades. ¿Ahora dónde encontraré una secretaria? Oye, Karina, yo podría trabajar en el lugar de Mila. ¿Es en serio? Ya estoy retirada. No tengo qué hacer en casa y el dinero extra me vendría bien. Gracias, Margarita. Me has salvado. ¡Mua! Gracias. De acuerdo. Dámela. Te firmaré la solicitud. Espero sea bueno. Es el mejor. ¿Y Fedor y Jean siguen trabajando? Llamaron que ya vienen. En cuanto lleguen, dile a Fedor que vaya a mi oficina. Sí, claro. ¿Nos vamos? ¿A dónde? A trabajar. Espera. Aún tenemos tiempo. Veamos cómo les va a llamar la atención a esos dos. Sí, es importante. Tienes que contarle a Karina. Debes hacerlo. Karina, adivina lo que pasó. Casi matan a mi bro. ¿En serio? ¡Qué barbaridad! Suena muy interesante. Por cierto, quiero saber quién es la persona de este servicio. Reparación del antiguo aparato para destilación múltiple. ¿Qué es eso? Es una máquina de alcohol. Pero no te preocupes, no es una casa y ni siquiera es nuestro cliente. Jean, lo que hagas en tu tiempo libre no importa, es todo. Ya puedes irte. Si necesito, yo te llamo. ¿Y mi bro? Hablaré a solas con él. Si me necesitas, estoy ahí. Fedor, dime, ¿cuánto cobraste por reparar esta máquina de alcohol? Él vive solo. Está retirado y pensé que... Ah, es bueno que hayas pensado en él. Bien hecho. ¿Crees que somos una organización de caridad? ¿Piensas que no pago renta o salarios o otra cosa? Y respecto a los repuestos, cuando no funcionan, de inmediato hay que sugerirle al cliente reemplazarlos, ¿entiendes? Pero si puedo repararlo, ¿para qué gastar? ¿En serio no lo entiendes? Te lo explicaré. Porque compramos repuestos a mayoreo y los vendemos a menudeo. Es lo que se llama negocio. Y si pasas medio día en un servicio reparando una pieza que podemos reemplazar y vender, no funcionará este negocio. Lo siento, en serio. Toma asiento. La puerta debe permanecer cerrada. Adiós. Tranquilo, te entiendo muy bien. También me dan lástima. Sí. Pero apenas sobrevivimos y esa es la verdad. No tengo dinero para pagar la renta. He trabajado sin vacaciones por 3 años ya, pero ni así funciona. ¿Me entiendes? Lo entiendo. Lo intentaré. Bro, ¿qué pasó? Nada. Hay que trabajar. ¿De qué habló? ¿Se enojó? Negocios. De eso habló. Bueno, tenemos otro servicio. Claro que sí. ¿Dónde está? Aquí está. Ya casi lo encuentro. Hay un paseador de perros y... Parece que no lo despidieron. Entonces, se quedará aquí mucho tiempo.
Quiero que sepa que yo también conozco a trabajadores de mantenimiento. Primero dicen que hacen reparaciones baratas y luego cobran mucho dinero. Debo cambiar la tubería. No lo creo. No necesita cambiar nada. Solo párchelo con algo y es todo, ¿sí? Solo eso. No es suficiente. El tubo es de plástico. Amor, déjalos hacer lo que tengan que hacer. Tú ya intentaste componerlo, pero se sale el agua. Por favor, déjame hacerlo. ¿Vas a hacerle más caso a ellos que a mí? ¿Seguirás las indicaciones de esta gente? ¿Qué parte no entiendes? Sí. Que no tengo dinero. Y tú haciéndole caso a ellos. ¿Qué gente? Viven en un gran departamento en el centro de la ciudad y no tienen para la tubería. Si hacemos algo, lo hacemos bien. No causaremos una inundación. Los vecinos no tienen la culpa. Ya verás que no nos pagan nada y luego irá de chismoso con Karina. Y ella nos matará. Ten por seguro que eso va a pasar. O la cambiamos o nos vamos. ¿Qué es eso? Dólares. ¿En serio? Vamos a quedarnos con un poco y así nos cobramos. ¿Qué dices? Estás loco, no es tuyo. Es lo de la cuota. Deja el dinero, hay demasiado déjalo. Dinero aquí, ni no siquiera se van a dar rateros. Cuenta, dámelo. Deja suéltalo, eso ahí. Cállate, suéltalo. Señor. ¿Sí? Encontramos esto. Es suyo. ¿Dónde? ¿Ahí o cómo? En el tubo. Ay. ¿Mi amor? Sí, querida. ¿Y esto? ¿Es tuyo? Es mío. ¿Dónde lo encontraste? El plomero lo encontró. Dijiste que tenías problemas. Que tenías problemas de dinero. Que te bajaron el salario. Problemas en el trabajo. Que estabas desesperado. ¿Para qué ahorras, eh? ¡Seguro tienes una zorra amante! ¿Es eso, baboso? No. Ponga tubería nueva. Todo que sea de la mejor calidad. La tubería más costosa. Y revisen el baño también. Y toda la casa a detalle. Bien, ¿usted lo pagará? Y le voy a pagar el doble. Mi vida. Espera, era para una sorpresita que te tenía. Uy, bien hecho. Muchos días de estos. Se hizo lo que se pudo. Entonces trabajaron mucho. Margarita, ya firmé todo. Revísalo muy bien. Fedor, perdón que te grité como lo hice. Han pasado muchas cosas aquí. Está bien, grítame. Tonto. Es otro servicio. Vayan. Bro, vámonos. Ya se fueron. Todo va de acuerdo al plan. Es un caso inútil. ¡Es inútil! Tienes gasolina. Aceite nuevo. No sé. ¿Por qué haces esto, Pancho? ¿Por qué haces berrinche? Dale una patada en el mofle. Eso es lo que necesita. Perdimos tiempo por culpa de tu Pancho. ¿Quién? ¿Por qué tienes prisa? Es que tengo una cita en una hora. Yo quería terminar rápido para ir a ver a una chiquita que está ansiosa de verme. Tuviste una cita, ¿eh? Sí, fui todo un Don Juan. Don Juan, tú ve a tu cita. ¿En serio? En serio. Gracias, bro. Por eso eres mi amiguito consentido. Berrinchudo. Ok, ¿qué hago? ¿Estás irritado? Iré sin ti. Tú no te estreses. Pancho, no te muevas. Thank you.
Hola. ¿Hay alguien aquí? Violencia. ¿Has visto mis jeans? ¡Papá! Manos a la obra, segunda parte. ¿Qué fecha es hoy? Ah, por cierto, hasta fin de mes tu caso llega a la corte para que nos den el bono, así que tengo tiempo. No, piense en el bono, piense en el criminal. No deberías tener esta postura de negación. Solo tienes que declararte culpable y la corte lo tomará en cuenta. Pero si no, te irá mal, Fedor, muy mal. Yo no cometí esos robos. Ah, entonces, ¿cuáles sí? Sabemos muy bien de tu banda. Desde hace mucho tiempo estamos tras de ti. ¿Quién más trabaja contigo, eh? ¡Dímelo! ¡Habla ya! ¿Tu compañero? ¿Tu jefa? ¡Responde! Es sobre un hombre común, honesto, que ama mucho a los niños. Pero por las noches es un maniático que asesina a los criminales. Lo arrestan, pero no hay evidencia y... ¿sabes qué pasa? Ya basta, Jean. Esa historia no me gusta nada y lo sabes. Gran película, Margaret. Como la vida real. La policía me llamó. Fedor fue arrestado. ¿Cómo que arrestaron a mi bro? Por allanamiento de morada. Mentira, mi bro es incapaz de eso. Lo conoces, es tan honesto como... Como el maniático de la película. Margarita, ¿qué cosas dices? Dijiste que igual a la vida real. Una semana antes de que ocurriera el robo, ¿usted usó los servicios de la compañía de reparación? Sí, porque mi esposa quería arreglar el armario y les llamó. ¿A qué compañía llamó? Ya lo olvidé. Encontré el número en el periódico y llamé. ¿Reconoce a este hombre? ¿Él acudió al llamado? No tenga temor. Tal vez sí. Tal vez no. No estoy seguro. Yo no arreglé su armario. Ya le di la lista de quién llamó. Ok, la revisaré. Usted puede irse. ¡Siguiente! ¡Por aquí! Tomen asiento. Por favor. Buenos días, Fedor. Creo que ni te agradecí todo lo que hiciste por mí. Está bien. ¿Cómo está Misha? Él está bien. Mi esposo le dio herramientas, un martillo, un desarmador. Son sus juguetes favoritos. Escuche, señor Sveta. Usted no tiene derecho a hablar con el sospechoso. ¿De qué puede ser sospechoso él? Fedor es una persona maravillosa. Él me ayudó mucho. Y la lámpara, por cierto, quedó a la perfección. Dígame algo. ¿Faltaba algo en su departamento después de su visita? Claro que no. Está bien. Pueden irse ya. Vámonos ya. ¡Siguiente! Tome asiento. Disculpe, ¿conoce a este hombre? Es él. Él se robó mi dinero. Solo fui a otra habitación un segundo y lo robó. Perfecto. Siga.
Ah, ¿qué quieres saber? Fueron a reparar la tubería. No había mucho que hacer, solo una fisura, pero claro, que dijo que debía cambiar todo. Y luego cuando busqué, se había robado mi dinero. Cuando lo encontramos, se lo dimos a su esposa en la mano. ¿Y por qué? El dinero era mío, era mío. Usted y mi esposa estaban de acuerdo. ¿Y cuánto dinero fue el que le robaron? Un montón. Aquí es donde trabajan ustedes. ¿Hay algo que falte en su oficina? ¿Ya revisó bien? No, nada. No encuentro mi desarmador por ningún lado. Seguro Fedor me lo robó. Y 3 clavos. No entiendo. ¿Por qué contrata a este tipo de gente? Hay que continuar la revisión. Uh-huh. Me quiero largar. Bro, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Llama a Nina y dile que todo está bien. ¿Nada? Mm-mm. Hola, Nina. Buenas tardes, soy compañera de tu esposo, Fedor. Tranquila, pero tu esposo fue arrestado y está en la estación ahora. Acusado de allanamiento de morada. Y bueno, claro que no fue él, pero debes venir de inmediato. Necesita tu ayuda, cuando puedes. ¿Qué? Entiendo. Entiendo, ok. Nos vemos. ¿Qué dijo? Que está en Italia. Está muy ocupada y no puede venir. Andiamo, per favore. ¡Qué impacto! No creí que la encontraría aquí en Italia. Es una obra de arte. Le piace. Oh. Sigue. ¿Y luego? Creo que puedo decir que tú eres la que está pintada. Oh. El parecido es asombroso. Le piace anche. Sí. En definitiva, quiero comprarla. Decorará mi oficina. Mejor mi habitación. Pero eso lo discutiré con usted en la cena. Es una invitación. Y así le diré dónde. Boris vuole invitarvi voi a cena. ¿E tua moglie non mente? Que si yo, tu esposa, no me opongo. ¿Nina? No es mi esposa y obvio no se opone. Ella es mi empleada. No me conviene traducir eso. Díselo. Dije que no lo voy a traducir. Excúseme un momentito. Excuse un momento. ¿Qué sucede? Eres traductora. Tú solo traduce lo que digo. ¿Qué? ¿Me invitas a Italia y ahora me sales con esto? Nina, son negocios. Si le agradamos, nos hará un descuento, ¿entiende? Ah, ¿harías todo por un descuento? Pues si el descuento es bueno. ¡Muérete! ¡Arrivederci! Todo perfecto. Ella va al baño. Karina, ¿piensas que fui yo? ¿Crees que mandé a mi bro a ese lugar? Pues no fui yo. Sé que no fuiste tú. ¿Y entonces quién? Perdón, pero él es uno de nosotros. La investigación llegó a un punto muerto. No lo comprendo. Yo sé muy bien con quién debo ir. ¡Soy yo, Jean!
Prueben esto. Que lo disfruten, es una botana. Aquí tienen. Gracias, Natalia. Mejor vete de aquí. Vamos a tener una plática de hombres. Bueno. En general, la forma en que trabajan es rara. Tengo un amigo que hacía lo mismo. Se presentaba como un plomero. Y claro, los dueños confiaban y le abrían las puertas. Antes de entrar, echaba un vistazo para revisar qué había en casa. A veces encontraba la llave junto a la puerta. Y luego, esperaba que los dueños se fueran. Y entraba a robar. Lo encarcelaron. Salud. Quizá alguien de su compañía es un soplón y da información confidencial. Así se hace esto. Lo mismito pensamos nosotros. ¿Encontraron al ratero? Si el caso de Fedor va a la corte, no podrán sacarlo tan fácilmente, ¿sabes? No esperen más. Yo les ayudo a hablar con esa basura para que dé información. Sí, revisamos a todos. Y nadie podría hacer. ¿Quién contesta el teléfono? Y toma las llamadas. La señora Margarita. ¿Ves? Pudo ser ella. No creo. Ella es retirada. Y tiene nietos. Es una dulce abuela. Bueno, sí. Había una viejita en la 90. Robaba camiones en la carretera. Y con un rifle de caza. ¿Y por qué no bebes? ¿Solo yo lo haré? Te digo que sí es ella. ¿Y tú por qué hueles a vodka? Fue una conversación de hombres. Entiendo. Margarita, ¿me oyes? Ajá. Ya nos vamos. ¿Ya es de noche? Hasta mañana. ¿Cómo que nos vamos? Por favor. ¿Ahora? Cierra la ventana de mi oficina. No te quedes hasta tarde, ¿sí? Sí, yo lo hago. Yo la cierro. Tú vete. Nos vemos mañana. Sí, claro. Tú tranquila. Ajá. Voy a limpiar un poco. Y me voy. Hasta mañana. Hasta mañana. Que descansen. Entra. Ay, no. ¿Cómo crees? Hola. Hola, soy yo. Solo hay dos para hoy. Calle Mapska 6, departamento 13. Ya se fueron, estoy sola. No se tarden mucho. ¿Alguna duda? Sí, sí. Recuerden que deben ser silenciosos. ¿Y? Yo nunca les dije nada. ¿Ok? Pronto. Buenos días, Margarita. Toma asiento. Hola, Margarita. ¿Qué cuentas? A ver, Chenche. Confiésalo. ¿Desde cuándo cooperas con los ladrones? ¿Tú les das la información? ¿De qué estás hablando? Yo no sé nada. ¿De que encerraron a mi bro por tu culpa? De eso. Basta de tonterías. Y dinos, ¿para quién trabajas? ¿Cuánto te pagan por dar información?
La verdad es que no gano mucho dinero. Llevo aquí una semana y no esperaba que Fedor resultara dañado, te lo juro. Esto fue idea de Sonia, ella me lo pidió. Dijo que obtendríamos mucho dinero y yo tengo muchos nietos y ya estoy retirada. Y lo aproveché. Además, no asesinan gente, solo roban apartamentos lujosos. Pero no dañan a la gente honesta. De verdad, que a la gente honesta la dejan en paz y no les hace nada. Son Robin Hoods. Eso pensé. Llamaré a la policía. Bien, yo me voy. No tengo por qué quedarme. No quise hacerlo. Y saludar a la policía. Yo no quise. Muchas gracias. Si se arrepiente, me avisan. Por favor, no me hagan nada. Deja de quejarte, Margarita, por favor. Yo no. Por fin la atrapé. Esta banda lleva tiempo dándome dolor de cabeza. ¿Y cuándo liberan a Fedor? Ah, Fedor. Lo necesito en mi compañía. No es solo un empleado. Bueno, es que otro hombre declaró. Perdió su dinero cuando su empleado estaba ahí trabajando. Y por eso sigue detenido. Es un idiota. Su esposa llamó y encontró 3 bolsas más con dinero en la tubería. Ya comenzó la reparación. Sí, que es un idiota. ¿Quién esconde dinero ahí? Aunque debe guardarse. Bueno, no importa. Liberaré a Fedor. Muchas gracias. Y disculpe todos los inconvenientes. Discúlpese con Fedor, no conmigo. Sí, lo haré. Karina. Hola, Fedor. ¿Qué haces aquí? Te traje una chaqueta. Gracias. ¿Te llevo a tu casa? Caminaré. Ay, ¿cómo crees? Oye, ¿no tienes hambre? ¿Vamos a comer a algún lado? Si tú quieres, sí. Sí, claro que bien. Vámonos. Sus motores son de lo más potente. Los de combate son de gran envergadura. Y vuelan así, y giran de lado, así. Así es como aterrizan. Así. Y luego bajan así. Entiendo. Suben y bajan, suben y bajan. Date prisa. Ya llegamos. Bueno, me voy. Ah, ¿quieres un café? No, lo lamento. Muchas gracias. Adiós. Karina. Pasa. Gracias. ¿Tu abrigo? Ten esto. ¿Qué tal? Llegaste. Así es. Mejor me voy. Sí, mejor vete. ¿Y el café? Nina, por favor, ¿qué estás haciendo? Estoy empacando. ¿A dónde te vas? Yo no me voy. ¡Te vas tú!
Vengo corriendo de Italia. Abandoné todo porque me dijeron que estabas en prisión y te encuentro con la otra. Ya me soltaron. ¿Sí? Sí. ¡Genial! ¿Y te vas a celebrar con la güera oxigenada? No le digas esas cosas. Y todavía la defiendes. ¡Lárgate! Nina. ¡Apestas! Nina, piénsalo bien. ¡Oh, Fedor! Te cambiaste a la oficina. Te felicito. Bien hecho. Buenos días. Fedor, ven a mi oficina, por favor. ¿Te corrió de tu casa? No me corrió. Yo me fui. ¿En dónde vas a vivir? Pues aquí. Si no te molesta. No hay problema. Me iré a trabajar. Ok. ¿Habla Nina? Buenos días. Habla Karina. Sí, soy ella. Cálmate, por favor. Voy a tu casa para que podamos hablar. Yo te explicaré todo, ¿ok? Solo... Está bien. Nina, vengo directo del aeropuerto. Oye, ¿por qué te fuiste? Me abandonaste con esos italianos. Hablaban cosas y yo no les entendía nada. Y... Nina, te traje un regalito. Te extrañé mucho. Uh-huh. Perdóname. Mira. ¿Para ti? ¿Mm? Mi nena. Mi chiquita. Tan linda. Tan fuerte. Y mira, firmé el contrato para la compra de esas pinturas. Bien. Y solo falta traducirlo a nuestro comprensible idioma. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Lo harás para mañana? ¿Quién es mi corazoncito? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Tu esposo? Boris, tú quédate aquí. ¿Ok? Aquí. Yo... Vengo a explicarte todo, Nina. Tienes que escucharme, ¿sí? La verdad es que Fedor te ama muchísimo y nunca haría algo indebido, para nada. Es el esposo más fiel del mundo y tú deberías... ¡Hach! Perdonarlo de inmediato, eso creo. Y te quería decir... Corazoncito, ¿tienes papel? Aquí están. Buen día. ¿Qué tal? Creo que es mal momento para hablar. ¿No crees? Estás ocupada. Mucho gusto. Adiós. Adiós. Se lo va a contar al inútil. ¿Quién es ella? ¿Su amante? Ayer dijo que era su jefa. Quizás. No importa. Los romances de oficina no valen nada. ¿Eso piensas? Bueno, no me refería a nosotros dos. ¿En serio? Escucha, ya me voy. Y tú, ponte a traducir. ¿A dónde? ¿No te quedarás? Nina, no dormí en toda la noche. En el avión había un bebé que lloró todo el vuelo y tú... Tienes que traducir. Termina esto y luego... Tú y yo, tin, 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 tin. Adiós, amor. ¿Hola? Sí, cariño. Soy yo, mi amor. Apenas
Llegué ayer. Te extrañé mucho. En serio, te extraño. ¿Nos vemos en mi casa? Ya no somos estudiantes para vernos en la biblioteca. Sí, está bien. Entiendo. En una hora. Adiós. Te adoro. Adiós. ¿Quién será? ¿Eres tú? ¿No te dejé traduciendo? Lo hice en la noche. Dijiste que es urgente. ¿Terminaron la remodelación? Dijiste que tardarían al menos 2 meses más. Mientras no estuve, los trabajadores terminaron todo esto muy rápido. Quedó muy lindo. ¡Ay, qué lujo! Nina, escucha. Esto va a pasar. Tengo negocios que atender. Y debo... Está bien, te espero. ¿Aquí? Claro. Mientras sales, te haré una cena deliciosa. Solo no toques nada. Todo es muy tecnológico. Y no vayas a descomponer algo con tus manitas. Ahí te encargo. Está bien. Bueno, nos vemos... en la tarde, pero no toques nada, en serio. Ve a tu reunión. Yo te esperaré aquí. Recuerda no tocar nada. Ya entendí. Adiós. Deme la dirección. ¿En serio? Resulta que ella corrió a mi bro, pero tiene a su amante ahí. ¡Qué asco! ¿Y mi bro lo sabe? Aún no. Sí, claro, ya van hacia allá. No sé si deba decírselo, le haría mucho ¿Cómo daño. Le dirías eso con delicadeza? Ajá. Nina, no llamó. ¿No? Bro, te contaré una historia. Un día fui a ver a una clienta. A poner unas repisas. Su esposo regresó de viaje inesperadamente. Yo estaba haciendo mi trabajo. Y cuando abrí el closet, ¿qué crees? Su amante estaba ahí. ¿Tú qué harías en esa situación? ¿De qué? De que si tú perdonarías a tu esposa si te enteraras que alguien te dijera que tiene un amante. No lo sé. Tal vez sí. De verdad, eres único. Buenos días. Claro, ¿me das un nombre? Ayuda, habla Nina Golovanova. Todo se está inundando y no sé qué hacer. Sí, claro. Entiendo. Yo voy. No. Mejor alguien más. Jim, ve con él. Su esposa fue la que llamó. ¡Corre! Bro, espera. Voy contigo. Que vino. La estufa se apagó y el agua comenzó a salirse en la cocina y mi amorcito me matará. Por favor, ayuda. ¿Fedor? Es mi esposa. Mucho gusto. ¿Qué gusto? ¿Qué hace aquí? Prepara la cena. Bro, ¿cómo puedes reaccionar así tan tranquilo? ¿Y Boris, qué es de ella? Su jefe. Oh, entiendo. ¿Y a poco ella siempre le prepara su cenita? Camarones, pasta, se ve sabroso, qué bien. Muy normal. ¿Y si el tal Boris vuelve ahora y encuentra en su departamento al esposo de su amante? ¡Nina! ¡Nina! ¿Qué pasó aquí? ¡Te dije! Boris. ¿Por qué hay tanto humo y agua? ¡Yo te lo dije!
Solo me fui 2 horas de mi hermoso y recién renovado hogar. Y cuando regreso, me encuentro con un circo aquí, con 2 payasos. Cálmate, bro, cálmate. Boris, él es Fedor. Mi esposo. Él va a componer ya todo. Ya lo compuso todo. Nina, puedo entender que hayas venido sin avisarme, pero que traigas a tu esposo también. Es que fue un accidente. Todo se incendió y se salió el agua. Y llamé al aviso de Handyman para que viniera a componerlo. ¿No sabes dónde trabaja tu esposo? ¡Sí, lo sé! Me dijiste que era científico. Lo era. Ya arreglamos todo. No habrá más problemas. Jin, la factura. Te espero afuera, no tardes. ¿No hay descuento? Aplica por ser parientes. Tranquilo, yo lo pago. Esto fue mi culpa. Deje que lo pague el dueño. Tú paga. A las mujeres tienen a su esposo, pero quieren un amante. ¿Sabes lo que es? Sí, Nina es mi esposa. No digas nada. Arranca, Pancho, arranca. Hasta tu amada Nina iba a deshacerse de tu amado Pancho, ¿no? No dejes que te trate así. Pídele el divorcio ahora y verás cómo corre detrás de ti, rogándote sin parar. Ya me la imagino hincada diciéndote: ¡Fedor, vuelve! ¡No me abandones! Ay, tú sabes, si vuelves con ella, yo ya no te diré más. Jin, ¿tú qué piensas? ¿Será un hombre honorable? ¡Ah! ¡Bro! ¡Es increíble! ¿En qué estás pensando? Solo quería darte una sorpresa. ¿Sorpresa? Lo lograste. Oye, no, por favor, te amo, mi cabrita linda. Nina, te pedí que no me digas cabrita, está horrible. Ay, perdóname, teníamos una cabrita en el campo y se llamaba Boris, como tú, papacito. Nina, de hecho, ya es hora de que te vayas. ¿Hora de qué, de irme? A tu casa. Oye, Boris, yo... ya dejé a mi marido... Ahora nada nos impide estar juntos. ¿Juntos? ¿Qué quieres, Nina? Oye, ¿crees que con 2 o 3 traducciones yo te pediría que fueras mi mujer? ¿En serio? No. Pero dijiste que juntos estamos bien y nos divertimos y... Y nos divertimos, pero se acabó. ¿Sí? Ve a tu casa con tu esposo. Resuelve tus problemas con él y sé feliz. ¿Y las traducciones? Habrá más traductoras. Lo siento. Hermosa, dime, ¿sabes hablar inglés? ¿En la escuela? Buena chica. Es que necesito un traductor con urgencia. Claro, todo eso. Y habrá muchos viajes al extranjero también. Creo que terminé con mi esposa. Y para siempre. Fedor, lo siento tanto. Solo necesito tiempo para digerir todo esto. ¿Quieres un día libre? No es necesario. Estaré mejor si me ocupo. Mejor, dame un servicio. Fedor.
Uno difícil. Bro, yo te acompaño. Mejor solo. Lo siento. Si yo fuera él, ya verían. Alex, ya basta. Se fue por el drenaje. ¿Pero por qué eres tan distraído? Espera, voy por un trapo. Seguro tengo un chichón. No, déjame ver. ¿Qué quieres ver? Ni siquiera sabes qué hacer. Necesitas hielo. Quédate aquí. ¿Ya les habrá llegado a los vecinos? Ya déjalo así. Mejor no hagas nada. Ya llamé a un técnico y todo quedará arreglado. Entonces, ¿yo me voy? Buenas tardes. ¿Qué pasó aquí? Un desastre. Si vuelves a necesitar ayuda, llámame y vengo. Vete, principiante. Lo descompusiste más. Bueno, el lavabo está tapado y hay una repisa suelta. La puerta no cierra. Mire, hasta se cayó esta cosa que... se acaba de zafar. La arreglaré. Señorita, el lavabo ya está bien. Se lo agradezco mucho, señor. Ojalá tuviera un esposo así. Y no solo una hora como usted. Sino que lo quiero un poquito más de tiempo. Lo quiero para toda la vida. Bueno, un poco más joven. Está bien. Entendí. ¿Sabe lo difícil que es encontrar un buen hombre? Prácticamente imposible. No me gusta salir de antro... Trabajo en un colectivo de mujeres. ¿Está casado? Sí. ¿En dónde conoció a su esposa? En el metro. Sí. Ya tengo 20 años. Y ni un solo pretendiente. Estaré sola toda la vida. ¿Ese de antes no era tu novio? ¿El teto de lentes? ¿El físico? No, ese es mi vecino. Yo sueño con algo mucho mejor. Que sea alguien lindo y cariñoso y moreno, que sea amable, que sea solvente, responsable. Le enseñaré cómo. ¡Uy! ¿Cómo te llamas? Masha. Masha, voy a ir a mi oficina ahora, pero tú quédate aquí y no te muevas, ¿ok? Bro, ¿ya terminaste? Debo volver. Necesitaba herramientas. ¿Necesitas su ayuda? No, gracias. Es el departamento de una chica y es un desastre. No sirve nada. ¿Una chica? Ah. ¿Es una chica joven y bonita? Es bonita. ¿Tiene esposo? Bueno, necesita un buen hombre o su departamento quedará destruido un día de estos. Oye, bro, escucha. ¿No quieres descansar? Lo necesitas y yo ayudo a la princesita en tu lugar. Por favor. Necesito dinero. Está bien. Compuse el lavabo y falta una repisa. Bien, me portaré a la altura de la situación. Oye, ¿seguro que es linda? ¿Solo flores o vino también? Jean, no lo sé. Y las dos cosas. Jean, entra, encienda Pancho y maneja. Ahora. ¿Cómo te fue con Masha? Eso no era Masha.
Era inundación, terremoto e incendio en uno. Ahora entiendo por qué encerraban a las mujeres en una torre vigiladas por un dragón. Porque un guardia común no podía con ellas. A mí me parece una chica linda, algo torpe. ¿Arreglaste todo? ¡Claro que no! Ella hace una labor titánica. Se sienta en la silla y se le cae la pata. Toma una taza y se le rompe. Enciende la cafetera, cortocircuito. ¿Y qué te importa? Debes arreglarlo todo. Perdón, pero no vuelvo ahí nunca más. Creo que debo ir yo. Jin ya no va a volver, ¿verdad? Él está algo ocupado. Sí, entiendo. No le gusté para nada. Eso no es. No mienta, es cierto. Una vez en una cita, me rompí el brazo. Sí, y siempre es igual. Me pongo toda torpe y confundida. Digo tonterías y entre más me gusta, peor actúo y me gustó mucho Jin. Estás hablando muy bien ahora. Espero poder conocer a alguien en internet. Pero ni siquiera responden mis chats. Les escribo y nadie me hace caso. Escucha. No quiero escuchar, es algo personal. Me vale. Escucha y dame tu opinión de hombre y dime por qué no me contestan. Ahí te va. Yo, más que nada en el mundo, sueño con conocer al hombre perfecto. Pero no lo he conocido aún. Tal vez porque no soy bonita, soy tonta y tengo mala suerte. Y estoy segura que tú no contestarás este mensaje. ¿Qué tal? No sé mucho del tema, pero ¿por qué dices que eres fea y tonta? Ay, ¿no me estás viendo? No es cierto. Además, puedes mentir un poco. Yo quiero ser honesta. Bueno, escribe. Joven, simpática, lista, con sentido del humor, con grandes ambiciones, quiere conocer hombre joven, guapo y con sentido del humor. Estudiada, busca amistad. Estudiada, busca amistad. Responder email con una foto. Fotografía. Ya, listo. Perfecto. Escucha, deja tu negocio. Tu trabajo. No es para mujeres. Todo es muy personal para ti. Te preocupas por cada cosa. Y no, eso no es bueno. Y no, no tendrás nada lucrativo de este negocio. ¿Me invitas para decirme que soy una estúpida y que no puedo con un negocio? Y si fuera así, ¿qué tiene de malo? Ya no trabajes. Mejor me voy. Disfruta tu comida. ¡Karina! ¿Se puede? Claro, pasa. Solo iba pasando. Y te vi aquí y no te estoy interrumpiendo, ¿verdad? ¿O ya te ibas a dormir? Aún no, me dieron ganas de leer un poco. Ah, qué bien. Yo no tengo tiempo para leer. Si quieres platicar o necesitas algo o lo que sea, pues con gusto estoy aquí para escucharte. ¿Tienes hambre? Hambre, no. Tengo empanadas. ¿Son de chicharrón? De cereza. Me gustan también. Bien. ¿Quieres un té? Sí, claro. Bueno, a esta hora eres el jefe. Así que trátame bien, como invitada. Claro. No tardo. Date prisa. Hazlo rápido, más rápido. Espera, el cableado está separado y es más difícil así. ¿Qué estás haciendo? Me dijeron que si invierto la polaridad de la fase, causaré un desastre y es lo que queremos. Y este es mi gato, Timothy. Lo encontré en un basurero. Mira lo gordo que está ahora. Sí. ¿No dijiste que solo tenías un cactus? Ay, casi nunca estoy en casa y me extraña mucho, así que vive con mis padres. Mi hijo Nicky tiene una alergia, así que me lo llevé al campo con mi mamá. Pensé en volver, pero... No lo hiciste.
¿Qué sucedió? El plan B funcionó. ¡Vámonos! Bueno, llama a Gleb. Queremos el dinero. Ya voy. ¡Vámonos! Está muy duro. Ay, ya no puedo más. Así está bien. Karina, empuja más hacia mí. Ya estamos cerca. Más. Date prisa. ¿Así está bien? Ajá. Agárralo bien. Sí, sí, está bien. No lo sueltes. Ajá. No lo sueltes. Ajá. Ya, casi. Ah, bien, Fedor. Sí. ¡Ah! Prendió. Lo logramos. ¡Viva! Qué bueno que encontramos este generador. Fue nuestra salvación. Y mañana, sin problemas, podremos trabajar. Ah, bueno, ya me voy. ¿A dónde? A casa. ¿Por qué? Sí, perdón. Claro, sí. Hasta mañana. Descansa. Oye, ¿qué haces? Es incómodo dormir así. No, no estoy dormido. Yo no estoy dormido. Hola. Ya veo que están estudiando física. ¡Jean! Handyman, buenos días. ¿Sí? Sí. Bro, la loca de Masha te habla de nuevo. Un momento. Hay otro tsunami. Nuestro experto ya va en camino. Sí. Pero sí, ya arreglé todo ayer. Pero es Masha. Hay otro tsunami. ¿Qué? Adivinaré. ¿Prepararon quesadillas? No. Instalamos el generador. Instalaron el generador. Y fue la mejor noche de mi vida. ¡Ya basta! Soy adivino. Me enamoré de nuevo e hice tonterías. ¿Qué pasó ahora? Bueno, ya cambié el speech como me lo dijiste y un chico me respondió ayer. Por primera vez en mi vida. Y me envió un mensaje súper lindo. Nunca me habían escrito así y hasta lo imprimí como recuerdo. Lo voy a enmarcar. ¿Qué le pasó al sanitario? Tiré la arena del gato ahí sin querer porque tenía mucha prisa. Escucha esto, pero ponme atención. ¿Qué tal, preciosa? Tu foto me encantó. ¿Mm? Dame tu número de teléfono. Si tienes departamento, podemos pasar la tarde juntos. Tomemos un café o veamos una película. Sobre mí, me gusta leer en el parque. Soy divertido, alto, 25 años. ¿Qué hago? Tráeme una toalla. Debo limpiar la obstrucción. ¿Pero qué le respondo? Masha, a este no le contestes. Búscate otro. ¿A otro? Es el único que me contestó. ¡Es mi gran oportunidad! ¿En dónde encontraré a otro igual? Hola, Masha. Estaba abierto. ¿Qué quieres? Sal, la necesito para mi experimento. Ya lo terminé. ¿A qué tienes? ¿Estudia? Ajá. Tráeme la toalla. Y más te vale aconsejarme qué le contesto. Quiero que no se vaya a arrepentir y que venga. Masha, yo creo que invitar a un extraño a tu casa no es buena idea. ¡Mi papá me dijo lo mismo! ¡Sí! ¡Me quedaré sola para siempre! Si no quieres ayudarme, ten la toalla y compone el baño. Escribiré el mensaje sola. Pasó a la luz. Oye, ponla ya. Escribí el mensaje y no podré recordarlo. Había quedado impactante. Nunca había escrito algo tan hermoso en toda mi vida. ¿Dónde está la caja? ¿Cuál caja?
La caja de luz por donde llega la corriente. ¿De qué caja estás hablando? El mensaje ya no está y nadie me amará. Jamás me casaré. Estaré sola toda mi vida. ¿Lo oyes, Fedor? ¿Me escuchas? Escucha. Quédate aquí. No hagas nada. Y no te muevas. ¿Entiendes? Ok. ¿Qué haces aquí? Me estoy arreglando. ¿Y qué estás arreglando? Creí que había suficiente energía, había espuma. Los fusibles se derritieron y luego todo explotó, pero está bien. Ya tengo los repuestos, ya sé qué hacer. Voy a revisar todo y a componerlo. Uh-huh. Los cálculos eran correctos. No sé en qué fallé, pero ya solucioné. ¿Sabes que casi causas un incendio? Bien. Uh-huh. A ver, muéstrame tus cálculos. Miren, en ese frasco tengo una solución descompuesta en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno está en este frasco. Contiene una solución especial, huele a cloro. Tiene sal. Masha me la dio porque yo no tenía, es la que le puse. ¿Con Masha? Ah, ya está claro. Bicarbonato de sodio y polvo de hornear. Por eso se hizo la espuma. Ahora aquí. Tus notas. Uh-huh. ¿Mm? Oye, ¿por qué quieres darnos una chispa de 6 kilovoltios y además lo haces en casa? Cree que es mucho, ¿verdad? ¿Seguro que sabe del tema? De hecho, soy ingeniero, diseño aeronaves y también estudié física. La realidad creada por la física moderna ha sido eliminada de la realidad de los primeros días. Compré un libro súper que el maestro nos recomendó. ¿Quién lo escribió? ¿Es usted? Deberías leer antes de hacer experimentos. Tiraste dinero a la basura. Yo aprendo rápido, señor maestro, y estudio toda la noche. Dime algo. ¿Sabes que Masha busca novio? ¿Por qué no te apuntas? Está buscando novio en internet. Varias veces he intentado hablarle y hasta ayudarle, pero cuando estoy con ella me pongo torpe. Se me confunde la cabeza y... Los dos torpes. ¿Sabes si ya conoció a alguien de internet? ¿Algo serio? ¿Un novio? Solo he encontrado hombres tontos y babosos en internet. Bueno, debo reparar la caja eléctrica. Tú limpia aquí y sabrás qué hacer. Con Masha. Sí. Hola. Masha, ¿qué pasa? No veo. Mis citas en la computadora. ¿Puedes componerla? Ya estoy muy lejos. Mejor ve a preguntarle a tu vecino, Alex. Creo que él sabe de computadoras mucho más. Mucho más que yo. Y yo creo que le gustas, pero le da pena decírtelo. Piensa que lo consideras torpe. ¿En serio? No te creo, Fedor. No puedo hacerlo sin tu ayuda. ¿Podrías acompañarme a irlo a ver? Perdón, tengo otra llamada. Pediste vinagre y te di refresco. Sí, pero yo te pedí sal. Oh. Los dos somos tan... torpes. Sí. Tal para cual. Si no tengo un artículo tuyo para mañana a mediodía, te vas de este lugar.
No es mi culpa que Semyonov escriba sobre el incendio en la planta. Y Vasily, por cierto, está en la apertura de la producción de vino y vodka de nuevo. Es la segunda vez del mes. ¿El show de perros? ¿Qué tal? ¿Es una broma? Ok, lo siento. Mira. El periódico Ciudad Nocturna dice que por el error de la policía, un empleado inocente de la compañía Handyman fue casi condenado en la prisión estatal. Los clientes y residentes agradecidos de las casas vecinas fueron a la policía a demandar su liberación inmediata. Hazlo. Perdón, llegaste tarde. Después del anuncio, tenemos muchas llamadas. Sí, qué bueno, la gente confía en nosotros. Bueno, la cosa es que necesitas contratar más empleados. Y un contador, y un jefe de abastos también. Ten, es para felicitarte por pasar tu periodo de prueba y ya eres un miembro de nuestra compañía ahora, así que... ¿Desarmadores? Uh-huh. Sí, yo los elegí y también tiene una inscripción. Gracias. Diga, sí, ya cerramos. ¿Sabe qué hora es? Sí, llame mañana. Hasta luego. Ay, increíble. Ni saben qué hora es, ¿o qué? Ya vi. Voy a casa con el cactus que me espera. Adiós. 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 Mira, para ti. ¿Tú los horneaste? No, pero fui a comprarlos. ¿Puedo? Ten. Jean. Si tienes una familia grande, debes comer rápido. Hasta soy capaz de hacerme pasar como el hijo más pequeño y amado al que le dan todo. Hola, ¿qué comes? Hola. Un desayuno familiar, pero ya no alcanzaron nada mis queridos hermanos mayores. Dame, yo Vasil, quiero. Vasil, ya, los clientes esperan. Yo quería. Handyman, buen día. ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo? Espera. Bro, no entiendo su idioma. Un momento. Hello. I understand. Yes, of course. Yes, I will help you. Your address? Wait for us. Okay. Bro, me enorgulleces. Extranjeros, la estufa se apagó. Y problemas con el refrigerador. ¿Vamos? Sí. This is simply impossible. Está horrible. Soy candidato de ciencias técnicas, pero no entiendo cómo funciona la estufa. ¡Me desespera! Richard! What? Calm down. A Russian specialist is coming. He'll fix everything. Oye, ¿qué dijo? Que somos los que lo arreglarán. Diles que nosotros lo arreglaremos. Díselo. Just a moment. Okay. And the refrigerator, please. ¿Qué dice del refrigerator? El refrigerador. Ah, ya sabía. Tenemos que ir a negocios, pero no desayuno todavía. Creo que llegaremos tarde a la junta del contrato. Estará bien todo. Okay, please. I imagine that some kind of genius works in this Nidima. Perhaps. Bro, ¿qué es lo que discuten? The man who wrote this brilliant de trabajo. Couldn't even answer one parece que son question. Científicos. Vinieron a firmar un contrato. I don't understand how this is possible. Hola, buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué se le ofrece? No tengo mucho tiempo. Vinimos a entrevistar a su ¿cómo se llama? Fedor, este. Ah. ¿Y quién es el jefe? Yo soy la directora de la compañía Handyman. Fedor es mi empleado. Fue a un Ni servicio. Modo. ¿Ahora qué hacemos? Bien, hablemos con usted. Sí, sí, claro. Prepárate, el inicio será con ella. Graben, contésteme algo, señorita. ¿Es cierto que su secretaria colabora con los rateros? Por desgracia,
Sí, es muy importante poder comprender a la gente. Yo casi cometo un error fatal, pero no debemos hablar sobre mí. Fedor regresa pronto. Hable con él. Corte. ¿A qué hora vuelve? No lo sé. Debieron haber llamado antes para saber. Pero sí llamamos. ¿Cuándo? Ayer. ¿En serio? Oiga, ese de ahí se parece un poco a Fedor, ¿no? No. ¿Qué? ¿Piensas que me parezco a Fedor? ¿Cómo se te ocurre? ¡Ni loco! Si Fedor no viene, saldremos en televisión. ¿Verdad? ¿Verdad que pues sí? Pues sí, ya nos habían dicho que ni nuestras madres nos diferencian de lo igualitos. We need to discuss this question as well. I think that Michael's not quite versed in the subject. ¿Qué tiene que ver eso con el método de partículas sólidas? Existe un método de cálculo diferente. Y bueno, ve y díselos. No quiero. ¡Hazlo! ¿Tienen problemas? Aquí tengo la solución. Para eso está mi compañero. Ándale, ve. Bien, siéntate. Explícales. Esto se refiere a la creación de un motor de aeronave que opera con el principio de detonación pulsante. El motor debe acelerar la aeronave a una velocidad de Mach 3. ¿Y qué es eso? 3 veces la velocidad del sonido. Se aplica a una forma completamente nueva de cálculo. Ask him how he knows that. Okay. Disculpe, Fedor. ¿Cómo es que un empleado de una compañía de mantenimiento sabe tanto de motores de aeronaves? Nuestro personal está capacitado. Bueno, algo parecido a grandes rasgos. Perfecto. Esto es muy interesante. Iremos a un instituto de investigación a discutir un posible financiamiento de este proyecto. ¿Usted podría venir con nosotros para ayudarnos? Y si la decisión es positiva, continuaríamos con la operación. ¿Qué opina? Di que sí, es tu oportunidad, bro. Muchas gracias. Pero no puedo. Los clientes esperan. Oye, vámonos. ¿Qué estás haciendo? ¡Podría ser famoso! Vámonos, Jean. No pueden atribuir los méritos de una persona a otra. ¿Por qué no? Siempre hacemos lo mismo. Qué bien. En fin, no importa. Gracias. No se arrepentirá. No piense que solo nos parecemos. De hecho, soy 100 veces mejor que Fedor. Haré lo que me pida. Mire. Sé mover las orejas. Basil, dile si no usted quiere... No es necesario. Solo di que eres Fedor. ¿Cuál es su apellido? Golovanov. Ok. Fedor Golovanov, lo dices. Sí. Háblame sobre el robo en el departamento, pero lo dices como si te hubiera pasado a ti. Pero le pones feeling, consentimiento, como si lo hubieras vivido. Sí, claro. Oiga, ¿y voy a salir en televisión? Sí, obvio. Grabemos. ¿Ya está listo? ¿Me ¿Todo veo bien? No te jorobes. Perfecto. ¿Estás listo? Grabamos. ¿Ahí? Bueno, salí a trabajar. Sí, llevaba prisa. Y yo fui a llamar a Basil y luego... Basil me dijo... Paul, ten cuidado. Y luego, ¿lo hice bien? Respecto, es la primera vez que salgo en televisión. ¿Me perdí de algo? ¿Por qué graban? ¿Tiene la toma? No, a ver, déjame es un reportaje. Pero qué raro. Okay, me gusta. Creí que estarías aquí sola, sentada en la oscuridad, aburrida, contestando llamadas y vine a salvarte. ¿Por qué en la oscuridad? Que aquí no... Okay. Espera, Karina, ¿no se fue la luz aquí? Sí, okay, fue ayer. Fedor instaló un generador, pero ¿por qué lo sabes? Comencemos con esto. Sí, acudí a la cita. Y Basil me dijo, oye, amigo, tenemos que hacer un mantenimiento especial. Y como soy Fedor, el mejor técnico... Tú contrataste un anuncio de tele, eso no sirve. ¿Estoy bien peinado? Claro, según tú. Muchas gracias, gracias. Oye, Basil, ya soy una estrella. Tú eres un suplente. En los créditos saldrá el nombre de Fedor.
¿Quién ve los créditos? Lo importante es lo que se ve en la pantalla, ¿o no? ¿Y si esperan a Fedor? No tarda en volver. No es correcto. El reportaje es de él. Sí, gracias. Nos vemos. Oye, ¿por qué te preocupa el tal Fedor? ¿No eras así? ¿Por qué te importa tanto? ¿No todos tus empleados son iguales? ¿Él es especial? Sí, es especial. ¿Es un romance de oficina? ¿Ya viste? ¿En dónde terminaste? Has cambiado mucho. Oiga, no se vaya. Un momento. Le sugiero un tema de reportaje. Tengo tiendas y planeo expandirme. Hola, ¿quiénes son? Periodistas. Hicieron un reportaje. Bro, nos perdimos de lo bueno. Fedor, lo lamento. No pudieron esperarte. Lo intenté, pero no quisieron que... ¿Fue una historia de tu compañía? Sí. Les dije que te esperaran, pero dijeron que tenían prisa y entonces... ¿Y tú saldrás en televisión? Así es, pero lo que ¿Fue quiero... ¿Fue una historia sobre la compañía? Ay, por favor. Un éxito. Hay que celebrar. Vaya éxito. Traeré champaña. Fedor. Tú sí sabes, bro. Qué desastre. ¿Por qué? ¿Tan mala experiencia fue? Muy mala. Hola, Nina. ¿Cómo te fue en Italia? ¿Compraste zapatos de diseñador? Sí. Oye, tu esposo nos compuso la televisión. Dale las gracias de nuevo. Lo haré. Nina, se descompuso el excusado y mi esposa quiere que lo arregle. Pero no sé nada de plomería y ya sabes cómo se pone si no lo soluciono. No he visto a Fedor en mucho tiempo. Fue un viaje de trabajo. Pero a él no le gusta volar. ¿Cómo se fue? Pues en tren. ¿Entonces voló en tren? Ah, muy bien. Qué raro, cuídalo. Sí, eso hizo. ¡Nina! ¡Nina! ¿Qué haces? ¡Ten cuidado que está limpio! ¡Ve por dónde caminas! Tendré que lavarlo de nuevo. Mira cómo quedó. Fedor arregló el tendedero hace unos días. Ahora va a tener que arreglarlo de nuevo. Porque lo había hecho muy bien y llegas tú y lo arruinas. Deberías cuidar a un hombre como Fedor y no andar por ahí con tus cositas con jovencitos. Yo que tú lo cuidaría muy bien. Mi relación con Fedor... Está muy bien. Sí, eso es lo que decía. Es que no ha venido aquí en una semana. Él pronto volverá a metiche. Ah, súper, esperaré. Y ya no se meta en la vida de las otras personas. ¡Ay, la odio! ¡Ah! Oigan bien, queridos vecinos. Fedor y yo estamos muy bien juntos. Y si digo que volverá, es porque así será. ¿Eres Fedor? Sí. Soy Gleb. ¿Acaso Karina no te ha contado sobre mí? No. Entiendo que tú y mi Karina trabajan juntos y que están muy ocupados con las citas, reparando lavabos y poniendo focos. ¿Sabes, Fedor? Creo que te entiendo. Karina es una mujer muy hermosa y veo que tú no sabes cómo conquistarla. ¿Qué quieres con ella? ¿Has pensado cómo sería su futuro juntos? Ese es el punto. Entiende que no eres el hombre que ella necesita. Karina está exhausta con este negocio. Casada conmigo no tendrá esos problemas. Ni baños rotos, ni clientes molestos. Apareciste tú y... arruinaste todo lo que teníamos. No te metas en nuestra relación. Karina no es para ti. Tú sabes bien que Fedor y yo somos esposos. Tenemos una familia, tenemos un hijo. Mira, esa es nuestra boda. Muy linda. Tenemos 20 años juntos. Tenemos tanto en común, toda nuestra vida. Fedor es el único hombre en mi vida. Yo lo amo. Yo lo amo. Y yo siento que deberías respetar nuestra relación. Pero yo te vi con Boris. Eso fue un error. Y seguro Fedor me habría perdonado. Si no hubieras intervenido tú y lo pusieras en mi contra, no lo alejes de mi familia. ¿Yo? ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú lo metiste a este trabajo! ¡Y llegaste y le lavaste el cerebro! Pero no olvides que no puedes construir tu felicidad sobre la desgracia de otra persona. ¿Yo qué? Además, quieren que Fedor vuelva al instituto. Unos extranjeros van a comprar su proyecto. Y ya me invitaron a trabajar en las traducciones. Al fin Fedor podrá hacer lo que ama. ¿Sabes cuántos años espero por esto? Él es un ingeniero brillante. Y contigo estará reparando baños toda su vida, arreglando casas sin parar. Esto no es lo mejor. ¡Déjalo ir! Te lo exijo en este momento.
Por favor, dime qué vas a hacer. Por favor, no grites. Yo no lo retengo aquí. No estoy gritando, solo soy exagerada. Y entiéndalo de una vez y para siempre. Fedor jamás se divorciará de mí. Es demasiado leal y devoto. Sí, y yo lo sé bien. Entonces, deja de malgastar tu tiempo y su tiempo. Ya te Por vi. Favor, piénsalo. O volveré a gritarte. ¿Te ha confesado su amor? No. Él me lo confesó en nuestra primera cita. Karina, Edgar, creo que Tal vez yo. Habla. Quizá nos apresuramos. Es mejor que vuelvas con Ina y el instituto. También tal vez sea lo mejor para ti. No es por mí, es lo mejor para ti y para Nina. Y para ti, Gled, obviamente. Sí, ya lo hemos decidido. Entonces, ¿qué esperamos? Jamás. He despedido empleados, pero hay una primera vez. Te despido. Que seas feliz. Que seas feliz tú también. Siéntate, estamos esperándote. Michael, ¿qué estás haciendo aquí? Hablemos como hombres. Vine a reconciliarnos. Perdóname, Fedor, por lo de la tesis. Es que el diablo me obligó a hacerlo. Amor, mi vida, mira, tu ensalada favorita. Aunque claro que lo de tu despido fue demasiado. Pero no tenemos buenos prospectos como tú. Vuelve con nosotros. Tendrás tu propio personal. De laboratorio, lo que quieras y me pidas. Traductor personal. Mira, Nina accedió a ayudarnos, ¿verdad? Amor. Amor, solo piénsalo con tranquilidad. Podemos trabajar juntos. Sí, sí. Todos juntos como una linda y gran... una gran familia. ¿Hay pan negro? Sí, aquí está. Toma. Y también hice alitas a la mantequilla. Todo es para ti. Buenas noches. Estamos de visita en las oficinas de Handyman, donde trabaja nuestro héroe. Pudimos tener una breve entrevista con el señor Fedor. Fedor se volvió famoso al ser falsamente acusado por robo, el cual fue esclarecido posteriormente. Además, también hablamos con Karina, la jefa de Fedor. ¿Su secretaria está con los rateros? Sí, por desgracia. Es cierto, ¿sabe? Es muy importante poder comprender a la gente. Yo casi cometo un error fatal, pero no debemos hablar sobre mí. Fedor regresa. Fedor. Amorcito. ¿Qué has decidido? No lo sé. Es que... todo está... ¿Todo está qué?
Todo estará muy bien. ¿Mm? ¿Cómo era antes? Amorcito. ¡No puede ser! ¿Qué le pasa? Hace tarea. Oye, iré a verlo. Tal vez necesite ayuda. Cosito. Ahora vuelvo. ¿Mm? Ya vuelvo. No tardo. Espera, espera. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Esta cosa se descompuso. Y en el último momento. Mañana expongo en clase y esta cochinada se descompuso. Ok, Nick. ¿Cuánta pasión por el estudio? ¡Pa! Nunca te vi así. Papá, mejor no la toques. No es un lavabo. Es muy complejo para ti. ¿Crees que voy a empeorarla? Sí, sí creo. ¿Qué te preocupa tanto que quede excelente esa tarea? No solo es el estudio. Hay una chica que me gusta. Hemos salido en grupo. Dijo que le gustan listos y fuertes. Así que tengo que ponerme fuerte como Schwarzenegger. ¿Te enamoraste? Qué bien, hijo. ¿Y por qué piensas así? Listo, ya funciona. Oye, papá, ¿sí la arreglaste? Creí que trabajabas en una compañía que reparaba lavabos, pero también puedes hacer esto. Papá, eres una mina de oro, les diré a todos en el colegio, ¿ok? Bueno, deja que ellos llamen. Creo que voy a volver a trabajar en el instituto, eso creo. Es todo. Fedor. ¡Felicidades por tu promoción! Te dije que no puedes confiar en ellos. ¿Te gustó? Sí, se me hizo difícil. Sí, ¡Fedor! Me da gusto que vayamos a trabajar juntos. Y por cierto, tienes una esposa maravillosa. Ella y yo, nosotros... Platicamos. Sí, platicamos mucho. ¿En serio? ¿De qué? Pues de Londres, Fedor. De Londres. Sabes que siempre he querido ir. Bueno, Fedor, bienvenido. Tú ponte cómodo. Esta noche celebramos tu regreso. Te preparamos una sorpresa con los inversionistas. Ayuda, ya lo verás. Ayuda. Estarás muy cómodo en esta nueva etapa. ¡Ayuda, Dios mío! ¡Fedor! ¡Qué bendición! ¡Tenerte de nuevo! La tubería no quedó del todo bien. ¡Ayúdanos, por favor! ¡Solo tú puedes hacerlo y salvarme, Henrietta, por favor! ¿Qué no ves? Fedor es el jefe ahora. Al frente del laboratorio y lo deshonras frente a nuestros clientes extranjeros. Uy. Oye, mejor llama al plomero, ¿sí? Ya le llamé, pero no quiere venir. Está bien, yo le ayudo. ¡Ay, Fedor! Fedor... ¡Eres un ángel! Tenerte aquí me alegra. Te lo agradezco mucho. Siempre serás mi salvador. Lo siento, hay un problema con la tubería, sí. De agua. Glu, glu. Oye... ¿Podrías tocar antes? ¿Por qué tan exigente? Olvida tus documentos y mira lo que tengo aquí. Prepara las maletas. Nos vamos a Goa. ¿Esto es una broma? No, no iremos ahí, Gleb. Tengo mucho trabajo aquí, ¿entiendes? ¿Pero de qué hablas? Karina, ya no quiero escuchar nada. Alístate, cierra el negocio y nos vamos a Goa. ¡Vámonos! Gleb, ¿planeaste algo para esta habitación? ¿Quién es? ¿Almacén? ¿Ah? Escucha, te dije que llamaras antes. Tengo algo que resolver. Oye, ¿qué sucede? ¿Qué está planeando aquí? Gleb decidió abrir una nueva tienda aquí en este lugar. ¿Una tienda aquí en mi propia oficina? Ajá, sí. Ajá, qué gran noticia. A mis espaldas, ibas a construir en mi oficina... ¿Cómo te atreves a mentirme así? ¿Por qué te metes en mi vida? Karina. ¿Saben qué? Los dos váyanse de aquí. A Goa. Karina,
déjate de tonterías. Quería ser lindo contigo, darte obsequios. Quería llevarte al mar con todo. Cálmate, pagado, amigo. Todo bien. ¿Y Fedor dónde está? Él no está. Muy mal. Quería preguntarle cosas sobre electricidad. Compré una casa en el campo, la están arreglando, pero el contratista me está mintiendo. Sientes bien. Lev, suéltame. ¿Qué sucede aquí? Me estás lastimando. Déjame en paz. ¿Me ayudas en caso de...? Vete de aquí. Largo de aquí. ¡Te vas a correr de mí! Hola. ¡Quítate! Y llévate a tu gato también. Lev, no te vayas. No me dejes. Te reconozco. Te vi en televisión, te hiciste pasar por mi amigo Fedor. No, yo no. Pero no lo vuelvo a hacer. Muy cierto. ¡No volverá a hacerlo! Bien, ya resolvimos el problema. Pero no entiendo, ¿dónde está Fedor? Renunció y volvió con su esposa y a su antiguo trabajo. ¿Y dejaste que se fuera? ¿Qué podía hacer? ¿Qué podías hacer? Un hombre como Fedor no es fácil de encontrar. Debes pelear por él. Ya te lo había advertido. Que llamaras al plomero. Te lo juro, mañana le hablaré. A primera hora sin falta. Ya no es necesario, ya lo solucioné, despreocúpate. Muchas gracias, gracias, gracias de verdad. De nada. Qué bueno saber que tenemos a uno de mantenimiento que pueda arreglarlo. ¿De qué estás hablando? Fedor es el jefe encargado del área de aeronaves. Trátalo bonito. Trabajará con los socios extranjeros. De eso hablo. Él siempre hace bien su trabajo, siempre de calidad. Mira esto. Tener un Fedor que ponga en su lugar todo es excelente. Vámonos. Exacto. Está en su lugar. ¡Fedor! Por favor, déjenlo ir. Déjenlo, déjenlo, déjenlo. Tu regalo ya llegó. Vamos afuera para que lo veas. ¿Para qué? Yo... ya me voy. ¿Es cierto que en Londres todos conducen en el carril opuesto? Sí, es cierto. Vaya, el instituto al fin lo hizo. Fedor tiene un auto nuevo. ¿Y dónde quedó Pancho, eh? En la basura, donde debió estar hace tiempo. ¿Estás segura que el auto es un buen regalo para Fedor? ¿Me lo juras? Claro que sí. Yo conozco a mi esposo muy bien. Nuestros inversionistas extranjeros quieren darte un regalo. Quieren tratarte como te mereces. Ese auto nuevo es todo tuyo. Aquí están las llaves. ¿Dónde está Pancho? ¿Que dónde está? Ya se lo llevó una grúa. Muy bien. ¿A qué hora llega Fedor? Alex y yo queremos invitarlo a nuestra boda. Y también quiero consultarle sobre mi examen del instituto. Nos ayudaron mucho y Fedor de verdad es una gran persona. Queremos darles un obsequio. 2 boletos para viajar a donde quieran. ¿Y dónde está él? Él no está. ¿Y cuándo llega? Nunca más. Pero pueden marcarle, ¿no? En serio, lo necesitamos. Dejen que venga. Sí. Aunque no quiera verme, voy a ir a decirle todo. Use el cinturón de seguridad. ¿Qué? Use el cinturón de seguridad. No me digas qué hacer. Ya cállate. Use el cinturón. Mejor no hables. Use el cinturón de seguridad. Bro, Fedor, estábamos tan preocupados por ti. Pa, no te preocupes por Pancho. Ya está todo arreglado y está esperándote en casa. ¿Qué es esta cosa? Está mal hecha. Traten bien a mi bro. Amigos, mejor vamos al corredor. Ya se los pedí, pero no hacen caso. A mí me harán caso. ¡Órale todos! ¡Al corredor! ¡Sáquense de aquí!
Muévete rápido. Sí. Tranquilo. Descansa, descansa. Sí. Todo es mi culpa. Yo le di a Fedor ese auto y yo... ¿Qué sucede aquí? Viene con Fedor. Obvio. No puede entrar ahora. Está con su mujer. Con la oxigenada. ¿Qué está haciendo allá adentro? ¡Yo soy su esposa! Está muy mal. Está muy golpeado, ¿verdad? Él está... muy bien. ¿Cómo sucedió? Yo iba a verte. Oh, lo siento, es que... Ay, tranquilo, tranquilo, no me dolió, solo recuéstate. No me dolió, en serio. Londres, Conferencia Internacional de la Ciencia y Tecnología. Todo está muy bien. Volamos con tranquilidad. Estarás excelente. Anda, ve. Muchas gracias. Hola. Así como el corazón de una persona es fuente de vida, el motor de la aeronave es la fuente de la velocidad. Disculpen, disculpen todos. Damas y caballeros, tenemos que suspender la conferencia. Tenemos problemas con el sistema de alarmas contra incendios. Por favor, se está encendiendo el auditorio. ¿Y si nos vamos a esconder? Lo siento mucho. Disculpe, ¿dónde sucedió? Por allá.